Dios lo bendiga a todos, bienvenidos y te aprovechamos. Tomen asiento un momento. Que aprovechamos grandemente este día de estar reunidos con los hermanos de diferentes lugares. Saquemos máximo provecho de lo que Dios está haciendo con cada creyente. Dios no da a todos todo de una manera individual. Dios da un poco a cada uno. Y debemos tener un ojo muy rápido para ver que hay cosas que yo necesito, pero que Dios ya lo tiene en el hermano. Usted empieza a mirar, y ese hermano tiene algo que yo sé que si estaría en mí, me haría mejor cristiano, mejor padre, tal vez mejor madre, mejor joven. No es que yo así soy, no tengo que imitar a nadie. La Biblia dice, examinadlo todo y retén lo bueno. Cuando usted empieza a mirar de repente al vecino y ya no está cargando su carga en burros, ahora tiene su camioneta. Usted, no tengo que imitarlo, ¿no? Usted dice, uy, mientras yo estoy en un mes me tengo que cargar eso, el otro pues en un día ya terminó. ¿Sí? Entonces usted entiende que hay un beneficio y así como su vecino, por cuanto hay conveniencia en las cosas que estamos operando. Entonces así es en la vida cristiana. Cuando nos juntamos en compañerismo hay hermanos que han avanzado en ciertas áreas que nosotros necesitamos y hay que saber beneficiarnos los unos de los otros. Gloria al Señor. Y es un gran tiempo, entonces agradecemos la oportunidad de poder tener compañerismos así. Tal vez en lo natural ni sintamos el efecto de ello, pero definitivamente mire usted en lo natural, cuando tal vez alguien que está un poco con resfriado, bastante con el virus de la gripe o algo, empieza a tener compañerismo con alguien, de pronto pasa. Las cosas cerradas pasan. No tuvo que ponerme las manos ni nada por el estilo. ¿Sí? El compañerismo, entonces es igual. Cuando el compañerismo es correcto, las cosas correctas de la otra persona pasan a uno. Y después, cuando uno se va, empieza a sentir los efectos de ello. Es bueno tener un buen compañerismo. Gloria al Señor. Entonces, que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Que de verdad su esfuerzo para el compañerismo, Dios los honre en gran manera. Y bueno, hemos pasado un gran tiempo con los hermanos y también su hermano Israel, ellos están saliendo ya a Colombia, ¿no? Están regresando y posiblemente esta semana y bueno, antes pues quisiéramos saber si nuestro hermano Israel, escucharlo un poquito, ¿no? Gloria al Señor, un saludo. Dios les bendiga, hermanos. Realmente agradecido con el Señor lo que nos ha permitido hacer, llegar hasta este lugar y mirar cómo Dios ha abierto su palabra. Y vemos que por comer de lo errado allá vino la muerte, pero por comer de lo correcto viene la vida. Entonces, tenemos una gran expectativa por comer de ese libro. Gracias damos a todos los hermanos y también saludos de los hermanos de Colombia y muy contentos, realmente una familia verdadera, hermanos. Hemos pasado un gran tiempo en el Señor. Yo quiero compartir un párrafo de mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Párrafo 127 dice el profeta: cuando un hombre que piensa comienza a pensar delante de quién él se va a parar y lo que la palabra de Dios es, cuando él comienza a pensar, entonces, cuando él aspira a través de eso, no hay nada que pueda llegar a ello sino el Espíritu Santo. ¿Qué es? Es la palabra germen, simiente, desde el principio. Que ustedes estaban en Dios en el principio, estando aquí jalando la vida simiente. La simiente está en su corazón, por predestinación, aleluya. La simiente ya está allí adentro, por el previo conocimiento de Dios, predestinada y jalando, jala. No puede jalar a través de nada más que la palabra. Y entonces es el gusto del hombre que piensa, el hombre justo, el hombre santo, que ve la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos, que entra en ese lugar allí abajo, esa palabra que está en el corazón. He guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es? Cuando estás hablando a través de la palabra, solo hay una cosa que pasará a través de la palabra. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo único que puede pasar a través de la palabra. Es el Espíritu Santo. Y el filtro de un hombre que piensa le da a un hombre santo un gusto. Entonces, él ha probado de las cosas celestiales. Él tiene la palabra de Dios en su corazón. Él la ve manifestada delante de él y toda su alma está envuelta en ella. Y el mundo y todas las cosas están muertas alrededor de él. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Aleluya. Dios lo bendiga, hermano. Gloria al Señor. Es un gran tiempo ver a nuestros hermanos. Estuvimos la vez pasada en Colombia, fue un gran tiempo. Cómo la palabra de Dios puede despertar en el creyente actitudes que pensamos a veces que no lo teníamos, y el creyente empieza a tener hambre y sed de actuar agradando a Dios. Una alegría a nuestros hermanos en Colombia. Dios lo bendiga, nuestro hermano Israel, nuestra hermana Lina. Gloria al Señor. Aleluya. Y bueno, tenemos expectativa en lo que Dios seguirá haciendo en sus vidas allá con nuestros hermanos en Colombia. Entonces, que Dios lo bendiga a nuestros hermanos. Y también a los hermanos en los diferentes lugares. Y bueno, también oramos, anhelamos y enfocamos nuestra fe también allá a los hermanos en Chile. Si Dios permite, a partir del 7, ¿no? 7 de abril, si Dios permite, estamos allá. Hay obstáculos, pero pues todo depende de la determinación en nuestro corazón. Y es que tenemos expectativa en el tiempo especial también que estaremos pasando por allá. Igual saludos para cada hermano que esté en la transmisión en diferentes lugares, y con gran expectativa y respeto a la fe queremos tomar un tiempo para tocar puntos de la palabra del Señor. Vamos a leer nuestras Biblias. En Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el mensaje a la primera edad de la iglesia. Gloria al Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando leemos esto, usted ya entiende que este es el primer sello. Sí. Usted ya entiende que esto es el primer sello. Que esto revela todos los hechos y todas las tácticas y el plan minucioso de Satanás contra el pueblo de Dios. Entonces, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ese es Jesucristo. Entonces, yo conozco tus obras. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Observe lo que pasa en la primera edad de la iglesia. Cuando el primer sello empieza a desenvolverse, dice, se metió al mundo de la iglesia la personificación. Muchos apóstoles no eran verdaderos apóstoles, pero algo les hizo tratar de convencer a la gente que son apóstoles, aún sabiendo que no lo son. ¿Sí? Entonces, este será el problema, que en el púlpito, en la iglesia de Éfeso, en el púlpito, en la predicación, se estableció lo falso y lo verdadero. Y el trabajo de la idea de Éfeso era lograr diferenciar. ¿Sí? Entonces dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo. Se hace muy difícil el trabajo para el verdadero creyente.
cuando lo falso, cuando la hipocresía, cuando la cosa errada está en medio del pueblo de Dios. Se hace muy difícil, ¿sí? Entonces dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. O sea, su trabajo no era solamente, bueno, lo que es falso será falso, algún día Dios... No, 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 dice, examinaban a tal manera hasta que descubrían lo que era falso y lo que era verdadero. Entonces el profeta dice, la iglesia verdadera de este día luchará por volver a esa realidad. ¿Sí? Entonces dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era un trabajo arduo del creyente. Pero dice, algo sí no lograron vencer. Era el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Satanás tuvo un logro. Pese a esta batalla, a esta lucha, un punto nada más se estableció en ello. Has dejado tu primer amor. Entonces recuerda por tanto dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, y el profeta dice, ciertamente no logró Éfeso porque terminó. Si la edad de Éfeso hubiese corregido, no hubiese terminado la edad de Éfeso. Sí, pero dijo, si tú no te arrepientes y dejas que eso que ya el diablo logró, pequeño logro, ¿sí?, ha dejado tu primer amor, vuelve a eso, si no yo te quitaré tu candelero. En otras palabras, terminará esta edad, que terminará, saldrá fuera de escena la luz de la hora, que era el mensaje de Pablo. Si no te hubieras arrepentido, dice, para mostrar que no entró en arrepentimiento, no se dieron cuenta la edad de Éfeso de este detalle que no parecía malo, porque es tan, tan sutil, tan simple. Entonces terminó la edad de Éfeso. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Había muchas cosas buenas, pero ahí están las obras de los nicolaitas. ¿Qué es eso? Sí, es Satanás cabalgando su caballo blanco. Ese era el espíritu nicolaita. Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, porque hay una guerra, hay una batalla que está en escena. Si alguien venciere, pues le daré del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces leemos una vez más el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Escuche, salió venciendo y para vencer. ¿No? Satanás también sale determinado a tener victoria. Sale determinado a vencer. ¿Qué venció en la primera edad? ¿Cuál fue su logro? ¿Cuál fue su victoria? En el genuino creyente. En los demás, sí, rápido. Los metió a las obras de los nicolaitas. Los metió rápido a la actitud y al logro final que quiere lograr, de personificar lo verdadero. Pero al verdadero tuvo un logro sobre ellos. Sacó fuera de escena su primer amor. Y vamos a ver todas esas cosas lo que es. Oramos un momento. Señor Jesús, hemos leído tu palabra, estamos junto con nuestros hermanos con expectativa y con un deseo ferviente de que tu palabra bendiga en gran manera el alma de cada creyente, Señor. Agradecemos la bendición, Señor, de poder participar en esta reunión y en este compañerismo. De todo corazón, Señor, te suplicamos que bendigas, Señor, y recompenses el esfuerzo, el respeto que cada creyente tiene, Señor, por este compañerismo, por tu palabra y su deseo ferviente de agradarte a ti, que tú puedas recompensar a ellos, Señor, que tú puedas bendecirlos en gran manera. Con gran expectativa de la gloria y el poder que tu palabra, Señor, contiene, que está disponible para bendecir la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, con esa expectativa, Señor, vamos a ir a tu palabra agradeciéndote, Señor, porque sabemos que cada creyente recibirá su parte y saldrá grandemente bendecido. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Entonces, continuamos con nuestro tema de tomar libro y comer. Estamos minuciosamente examinando esta clase de espíritus. ¿Ve? ¿Cómo funciona? Nos damos cuenta, dice aquí, este jinete sale cabalgando y salió venciendo y para vencer. Definitivamente, esta revelación de los siete sellos no iba a venir a nadie más, porque solo el Cordero lo podía abrir y solamente iba a llegar al séptimo ángel. Por eso dice que este mundo de demonología que leímos ayer estaba completamente cerrado, secreto, nadie se entendía y nadie se iba a saber, porque nos damos cuenta, hoy hay un mundo de delincuencia,
hay un mundo, ve usted, de cosas erradas. Si usted lo mira en lo moral, pues hay un mundo que empieza con la vestimenta errada y bueno, termina en tatuajes, termina en desnudismo, entre esas cosas, ¿no? Eso es un mundo que ya se conoce, que ya todo aquel que supuestamente se lo da de especial, se lo da de que está en la moda actualizado, pues no, para ellos estar en ese mundo de tatuajes, de tanta cosa, ¿no? De sus peinados medios, ¿no? Entonces, usted entiende que la maldad se abre pasos por ese lado, pero igual es en la política, igual es en la delincuencia, cuando descubrieron el mundo de la droga, el mundo del tráfico y de tantas cosas. Pero el mundo más desconocido, que no van a descubrir los científicos, ese es el mundo de demonología en el púlpito. Sí, lo pueden decir de una manera general. Sí, habrá falsos ungidos, pero para ver el falso tengo que conocer el verdadero. Porque cualquier cosa falsa es una imitación de lo verdadero. Y todo lo falso busca probar que es el verdadero. Sí. Entonces nos damos cuenta que el verdadero plan de Dios en la Biblia está ya escrito. Es por la vía del séptimo ángel que Dios traería su mensaje, traería su palabra, y no hay más. No hay más allá del séptimo ángel. Pero cuando el séptimo ángel trae su mensaje y Dios le entrega el mensaje, y el mensaje del séptimo ángel, se da cuenta que no le da un poco de revelación y lo deja como a Lutero, un poco de luz, y luego que él amplíe todo eso, o a Huele o a los pentecostales, no. Se da cuenta que esto era una revelación completamente que salía del trono. Por eso vimos que los seres vivientes lo llaman ahí, y sin la unción de los seres vivientes jamás tendremos los 6 pares de alas. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Sí? Humildad, ¿sí? Respeto y acción. ¿Sí? Humildad, reverencia, respeto, acción. Entonces, fuera de eso, Isaías, por más que era profeta, no iba a lograr ese tipo de actitud. Entonces, cuando estuvo en esa presencia, él descubrió que era pecador y dónde estaba su pecado, confesó. Lo siguiente, entonces fue limpiado. Señor, si estoy mal, tú sabes dónde estoy mal, límpiame. No hay limpieza mientras usted no identifique dónde está mal. Isaías específicamente dijo: el mal está en mis labios. Entonces dijo: hay limpieza. ¿Se da cuenta? Entonces recién, ahora sí, Dios lo comisionó. Y cuando nosotros entramos a estas cosas, nos damos cuenta que estamos entrando a un mundo desconocido en cuanto a la realidad de lo que era demonología. Y yo voy a recordarles, nos quedamos leyendo el primer sello, el párrafo 313. Para continuar, párrafo 313 dice: entonces pueden ver, hablando de este jinete en su caballo blanco, de este que salió venciendo y para vencer, y hablando de este que operó en la primera edad de la iglesia. En la primera edad de la iglesia el Espíritu Santo registró sus acciones. Entonces, ¿ven dónde está la cosa? No es solamente este sistema, no es mundano, es el mundo religioso, dice. Y no vaya a pensar que es solo católico, es protestante, es la cosa entera del mundo religioso. Ah, entonces solo son algunos protestantes. No, es la cosa entera. Es enteramente el mundo, ¿qué? Organizado, el mundo religioso. Entonces, este es el jinete del caballo blanco. Ahora, ese es un mundo que no se conoce. Que todo el mundo que adora a Dios es el mundo de demonología más diabólica y más malvada que existe de todo lo demás demonología. Encontramos, porque son demonios buscando la delincuencia. Delincuentes buscando, aunque sea por un reloj, aunque sea por $2, le pueden matar. Son demonios que operan con muerte. Y es terrible. Demonios que secuestran gente, extorsionan, roban, asaltan. Y bueno, drogas, tanto mundo de demonología que hace de este mundo peligroso, hasta de este mundo malo. Pero la demonología más malvada, más que todo, Dios no advierte. Se da cuenta, nosotros como cristianos le damos crédito a la Biblia. Le damos crédito a la verdad de la Biblia. De hecho, que en las noticias de los periódicos ellos sacan el mundo de demonología, de cosas, gente fuera de su mente normal, que puedan tomar un arma y matar a su prójimo.
Sí, entonces ese mundo de demonología hasta y que está mal, hasta los periódicos lo publican, la televisión lo habla y la gente comenta y saben que eso está mal, que así no debe ser. Usted jamás aconsejaría que alguien haga eso. Usted se da cuenta que esa persona, muchos dicen, está en el efecto de la droga. En otras palabras, está fuera de su mente. Eso es loco, eso es demonología. Y es malo, ¿no? Y lo consideramos malo. Pero según la Biblia, la demonología más horrible, más mala, más malvada, más criminal de todas. ¿Sí? Y nadie más lo puede revelar eso. Esa demonología está en el púlpito. ¿Sí? Cuando usted entiende y se va por una zona, dice, esta zona es peligrosa, usted está bien atento. Guarda su cartera, guarda su celular, porque esto es peligroso. Lo identifica. Y cuando usted va a una reunión, va a un culto, usted entiende que es el momento más peligroso. Necesitamos. Usted necesita pasar por esos lugares a veces. Nosotros necesitamos pasar por un lugar, por un servicio, por cantar cantos, por escuchar un sermón. Necesitamos la necesidad del creyente. Y Satanás lo sabe. Y cuando la gente tiene necesidad, se da cuenta cuando esperó hasta que Jesús tenía una necesidad. Dijo, tengo hambre. Hasta que halló que Jesús tenía una necesidad, entonces apareció a él. No te preocupes, yo me encargo de tu necesidad. Ya pensé, ya traje piedritas aquí. Tú tienes poder y conviértelo. Aparentemente le importa la necesidad de Jesús. ¿Pero qué buscaba Satanás? Que use el poder por el consejo de él. Que use el poder de Dios por el liderazgo de él. Por la sugerencia de él. Y cuando uno obedece a Satanás, lo colocaría súbdito de Satanás. Y Satanás siempre nos enseñará a usar el poder de una manera egoísta. Así como los políticos, una vez que suben al poder, tienen los recursos, lo administran. Pero rápido viene Satanás y dice, administralo para ti primero. Si sobra, ya para alguien por ahí. En el mundo los políticos caen porque no tienen la palabra de Dios para ayudarlos. ¿Sí? Y los grandes autoridades caen presos de eso porque tienen el poder y lo usan para su propio beneficio. Tienen los recursos económicos y lo usan para su beneficio. Y caen prisioneros del egoísmo. ¿Sí? Entonces Jesús tenía el poder y Satanás rápido corrió, como corre a los presidentes, como corre a cada político. Ya tienes el poder. Ahora úsalo para ti mismo. Da leyes que vas a tener de aquí en adelante un sueldo vitalicio. Una vez que eres presidente, todo el resto de tu vida vas a seguir ganando tu mensualidad. Rápido, leyes para beneficiar al que tiene el poder. ¿Sí? Entonces, rápido, todas las leyes a favor de ellos primero. Si ya sobra tiempo y por ahí sobra algún poquito de recurso, ya para los demás. Cada político cae preso de este ataque que no cayó Jesús. Pero Satanás vino con la misma propuesta. ¿Tienes poder? Sí. Pues toma, úsalo para ti. Tú necesitas. ¿Sí? Pero Jesús no cayó en eso porque Jesús sabía, no he venido a buscar mi propio bien, sino yo he venido con una misión. Hay un pueblo que me necesita. Hay gente que está prisionera. Sí, y no usaré el poder para uno mismo. Y lo principal no eran las necesidades de uno, sino de la palabra de Dios. Era el real pan, era aquello por lo cual el hombre vivirá. Esas son las propuestas del enemigo. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, nos damos cuenta que él salió venciendo y para vencer. ¿Cómo logró? Dice, meterse a la iglesia. Entonces el profeta dice, es el jinete del caballo blanco, es el primer sello, el anticristo, bajo la aparente justicia blanca de una iglesia. Pregunte a todo el mundo. Y cada predicador está seguro que el anticristo nacerá tal vez en Roma, tal vez el anticristo nacerá de algún comunista, tal vez será de los judíos, tal vez será... Para ellos el anticristo es un malvado, es uno que no cree en Dios. Sí, es uno que no, pero la Biblia muestra diferente. El anticristo está personificando a Cristo, su caballo blanco como Cristo, buscando meterse y moverse en la iglesia. ¿Usted se da cuenta que Jesucristo no va a estar metido allá en la política? Ahí no va a encontrar a Cristo. Pablo mismo dijo, el que milita pues no se va a enredar en las cosas de este mundo. No va a estar por allá en programas sociales. No, pero Jesucristo tiene un plan y él dijo, yo edificaré mi iglesia. El plan de Jesucristo es moverse en su iglesia. Entonces Satanás dice, voy a personificar a Cristo y me voy a ver en la política. Pues no lo personifica. Como dice el profeta, la Satanás quiere engañar. Y cuando usted ve por ahí una prostituta, algo por ahí seduciéndolo, eso no le engaña, porque eso usted sabe que está mal. Alguien le ofrece por ahí licor, embriagarse, eso no es un engaño, sino es una propuesta para usted mismo ser un transgresor con entendimiento de que está mal. Pero ¿dónde dice cuál es el engaño? Cuando una iglesia, usted piensa que va a adorar a Dios. Voy a escuchar a un predicador que piense que voy a escuchar a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús vino? Cada predicador que había era de la esfera del infierno.
No dijo Jesús, soy de vuestro padre el diablo, permítame leer eso. Y todos iban a la sinagoga, llegaba el sábado, gloria al Señor, vamos al culto. Tomaban sus pergaminos, se vestían, se ordenaban para llegar temprano, una hora antes y todo por el estilo. Es que el sábado íbamos a escuchar al sacerdote de Dios, todos pensaban así. Pero cuando vino Jesucristo, que es el Cordero, el que reveló los siete sellos, siempre cuando Jesucristo va a aparecer en escena, cuando Él viene en su primera venida, Satanás había avanzado del mundo de borrachos. Claro, también había gente prisionera de demonios, de lujuria y de inmoralidad, como María Magdalena. Pero esos eran demonios, pues, de otra categoría, más simple. Sí. También habían como el de esos del gadareno, eso cualquiera lo detectaba que estaba mal y él mismo se daba cuenta que está mal. Sí. Entonces eran demonios de categoría más pequeña, no engañadores. Pero los más grandes, los más jefes, por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra cualquier tipo de diablo, de demonios y de ejército, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, ¿sí? De maldad en las regiones celestes. En otras palabras, nos toca enfrentarnos a la élite más poderosa del infierno. Y esos no están perdiendo su tiempo emborrachando a la gente. Esos no están perdiendo su tiempo haciéndole vestir erradamente, no. Ellos tienen una ambición clara. Y en la primera venida de Jesús lo lograron. Usted puede ver aquí en San Juan. Capítulo 8. San Juan capítulo 8. Dice Jesús hablando. El versículo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Observe, esto dice a los que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No? Entonces, ustedes son pecadores. Dijeron, ¿cómo puede ser si nunca hemos estado borrachos ni nada? Y Jesús dice, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ¿se da cuenta? Hasta Jesús como persona, sí, te creemos a ti como persona. Pero la doctrina era el problema. La palabra de Dios, no estaban dispuestos a ser protagonista, a ser importante la palabra de Dios. Entonces dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, observe, Jesús va a hablar aquí ahora. Y vosotros sabéis, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Se da cuenta? Él dice, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En otras palabras, dice, ellos estaban oyendo, dos padres habla Jesús. Yo estoy hablando la palabra del Padre, lo cual es la Biblia, es la palabra del Padre. Y Jesús no habló nada fuera de la Biblia. Pero le dice, ustedes, ¿no? Judíos, gente santa, gente pía, dice, hacéis, observe, bebé, hacéis, estáis haciendo, actuando, van a la sinagoga, van a la iglesia, escuchan predicadores y son predicadores muchos de ellos, pero hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Le respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. ¿De qué estás hablando? Nuestro Padre es Abraham, por si acaso, ¿con quién estás hablando? No estás hablando con gentiles, ¿ah? Nuestro Padre es Abraham. Les dijo Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, ¿qué es? Las características de la actitud de nosotros revela la condición en la que estamos. Pero ahora dice, procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado, la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, observe, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre.
Se da cuenta que en el versículo 38 dice: vosotros hacéis lo que habéis oído. Ellos están oyendo de su padre. Y no solo están oyendo, sino están obedeciendo. En el versículo 41 dice: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Están oyendo de otro padre que era el diablo y están haciendo las órdenes de su padre, el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Espera, espera. Nosotros, nuestro padre es Dios, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios. Naturalmente no había forma que estén errados. Entonces Jesús le dice: si vuestro padre fuese Dios, muy bien, eso es lo que debemos confrontarnos. O si yo soy cristiano, muy bien, muy bien. Si yo realmente soy cristiano, entonces ¿con cuál es mi identificación? No solo es ir a la iglesia. Cada creyente va a buscar esta real identificación. Y Jesús le dice: porque no les está acusando de borrachos ni de ladrones, ellos no están haciendo esas cosas. Porque es un mundo de demonología más terrible, más elevada, que humanamente nadie lo ve. Son gente que está endemoniada, y Jesús le dice: están llenas de pecado y son esclavos del pecado. ¿Qué? ¿No sabes que somos israelitas? ¿No toleramos adulterio? ¿No toleramos nada? ¿Sí? ¿Nos vienes a decir que somos esclavos? ¿No sabes que somos hijos de Abraham? Haríais la obra de Abraham, dice. ¿Qué si Abraham? Abraham y Dios tenían compañerismo. Abraham tenía, ve usted en Génesis 18, el entendimiento del misterio de Dios, porque Dios no se le iba a encubrir nada. Entonces, este era un mundo que ellos no sabían. Jesús está hablando de demonología en la esfera religiosa, en la esfera más alta de Israel, y ellos no saben de eso. Más bien salen en defensa de la actitud en la que están. Dicen: no, nosotros tenemos, dice, versículo 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Por si acaso, desde nuestro nacimiento estamos correctos. No como cierta persona, le dijeron, que por ahí dicen que nació de fornicación. Y bueno, la excusa que su mamá fue virgen y tanta mentira. Un nacimiento dudoso, pero en cambio nosotros desde nuestro nacimiento es legal. Ni siquiera nuestros padres han fallado. Aparentemente no hay por dónde se metan los demonios. Y claro, no los demonios de borrachera, esos no entran ahí. ¿Se da cuenta? Esos no entran ahí. Pero son otro tipo de demonios, más poderosos. ¿Sí? Más píos, que les gusta adorar. Entonces dice, Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, si fuese Dios, ciertamente mi María es. Ah, hermano. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros ya no estamos oyendo a Satanás y no estamos escuchando la predicación de Satanás en el púlpito, ¿se da cuenta? ¿Cómo es estar libre? ¿Cómo es estar libre de demonios? ¿Cómo es estar libre de demonología? Usted y la palabra de Dios, oh hermano, usted ama la palabra de Dios. Nadie le podrá separar de la palabra de Dios. Porque Jesucristo y la palabra de Dios son lo mismo. Lo único que evita que nuestro amor a la palabra de Dios sea sublime, demonios que están buscando llevar nuestra alma, ¿ve?, al lago de fuego. ¿Sí? Y no nos va a ayudarnos, en eso no nos va a ayudar la iglesia. No nos va a ayudar ningún predicador, nos va a ayudar la revelación. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos, cuando entendemos por la palabra de Dios cómo obran estos demonios, y usted entiende y tiene ese síntoma, usted sabe que es la palabra de Dios, pero si usted es sincero y se mira adentro, no la ama, no la presta atención diariamente. ¿Sí? Que usted diga a una muchacha: mira, yo te amo, y luego pues todo un año ni siquiera se acordó, ni existe, nunca la habló ni nada por el estilo. Uy, me acordé de aquí a 2 años, ¿verdad?, de que yo te amaba, ¿no? No le va a creer, pues, hermano. Entonces es igual, ¿sí?, en la palabra de Dios. Sí, Señor, yo te amo, pero el mensaje está ahí en su casa, bien guardado. Ah, de vez en cuando tengo tiempo nada más, o cuando me sobra tiempo. Mi interés de tomar nota y prestar atención es tan simple. Entonces uno debe darse cuenta si realmente ama o no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios empieza a revelarnos dónde opera este mundo de demonios. ¿Sí? En falta de amor a Jesucristo, falta de amor a la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando usted ama a Jesucristo, nunca hará nada para deshonrarlo a Él. Entonces dice: si fuerais de Dios, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que el lenguaje de Dios, cómo es que la palabra de Dios? Jesús desesperado, ¿por qué no entienden mi lenguaje? El lenguaje de Él, del primer sello. El lenguaje de Él, del segundo sello. El lenguaje del tercer sello, el lenguaje del cuarto sello, el lenguaje del quinto sello, el lenguaje del sexto sello, el lenguaje del séptimo sello. Sí, el lenguaje de las siete edades de la iglesia, el lenguaje de las edades de cada mensajero, del tiempo de cada iglesia. Su lenguaje de Él, su palabra, sus misterios. Y Él dice, deberíais entender mi lenguaje. En otras palabras, deberíais conocer mi palabra. ¿Sí? De la obra de Él, su lenguaje de Él. Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces, hermano, cuando no entendemos el lenguaje de Él, cuando no entendemos el misterio de la Biblia, ¿sí? Es la única manera de entender eso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Respuesta: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque estamos diseñados para vivir hambrientos de Dios. Mira, dice el profeta, mire un becerrito cuando nace, abandona a su mamá y se va por ahí a buscar un árbol para comer. Se va a buscar un cerdo para andar con ellos. Y bien nace, busca a su madre para alimentarse de ella. Esa es su naturaleza. Un bebé no nace y se va corriendo por ahí a ver qué hace por la calle. No, hay algo que la mamá entiende, que necesita ese bebé su cuidado, y el bebé tranquilo reposa en los brazos de mamá y se nutre de ella. Eso solo revela a uno que nació de Dios. ¿Sí? No podrá usted separarlo de la unidad de Él y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su protección, la palabra de Dios es su cuidado, pero también es su alimento, es su fuerza, es su vida, es aquello de lo cual depende. Aleluya. Jesús revela eso. Ahora, este mundo de demonología, ellos no lo conocían. Que estar libre de demonios, uno puede liberarse de demonios, de fumar, de embriagarse, de cualquier cosa. Y para eso hasta la iglesia sí puede ayudarme. Incluso, ve, hay centros de ayuda a eso. ¿Sí? Pero para librarnos de esta clase de demonios, que no buscarán evitar algo que no nos parece malo. Entonces la gente dice, sí, yo sé que, claro, no, pues no soy fanático de la palabra de Dios. ¿Acaso recuerda? Dice, ¿no quitaron el primer amor? El logro de Satanás era quitar el primer amor. Salió venciendo, y para ver cuál fue su primera victoria, quitar el primer amor. Y eso es lo que Jesús está reclamando. No me amáis. Porque ¿cuál es el primer amor que quitaron? Eso está en el libro de las edades, ¿no? Aleluya. Entonces, miramos en la edad de Éfeso, en el libro de las siete edades de la iglesia. Vamos a leer aquí en la edad de Éfeso, el párrafo 41. Dice, el nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto, apuntado y descansado. Entonces, ¿qué pasa?
Porque Éfeso revela el misterio de lo que Satanás hizo. Lo descansaron, se aquietaron y descansaron ¿en qué? En el amor hacia la palabra de Dios. Ahí. ¿Sí? Porque cada nombre significaba, ¿se acuerda cuando Adán cambió de nombre a su novia? Lo puso Eva, porque el nombre Eva significaba madre de todos los vivientes. ¿Sí? El nombre siempre significaba los logros, ya sea de Dios o los logros de Satanás. Cuando Dios cambió nombre a Jacob, ¿sí? ¿Se da cuenta? Israel, porque hablaba, ese nombre hablaba de la victoria de él. ¿Sí? Hablaba de que él ahora era un príncipe con Dios. Cuando le puso a Abraham, hablaba el nombre de que sería padre de naciones. ¿Sí? Nombres en la Biblia revelan la obra, el resultado, el efecto de Dios o de Satanás. Entonces, cuando vemos que Satanás trabajó y logró de sacar fuera de escena la edad apostólica y vino a escena la edad de Éfeso, eso hablaba de que Satanás iba a tener un logro. Esa era su victoria. ¿Cuál fue su victoria? Éfeso. Ahí empezó la batalla. Nosotros volvemos ahí, peleamos ahí, pero logramos lo que Éfeso no logró. Logramos tener arrepentimiento genuino de ese ataque de Satanás y volver a la iglesia apostólica, porque es el plan de Dios, no quedarnos en Éfeso. Entonces, pero dice el mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido, compuesto, apuntado y descansado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, los anhelos elevados de esta edad, que habían empezado con la plenitud del Espíritu, que era la profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante, ¿no? Todos los días se reunían, oh hermano, buscaban todos los días compañerismo. Eso empezó a decaer. Sí, eso empezó a decaer. Una moderada, ahora dice, era una moderada dedicación a Jesucristo, empezó a manifestarse. Ah, hermano, yo sé que no estoy bien como debo estar. Entonces usted mismo está confesando que tiene una moderada dedicación a Jesucristo. Y esa moderada dedicación a Jesucristo era exactamente el cabalgar de Satanás en su caballo blanco. Cuando uno acepta, Satanás viene y le propone, quiero cabalgar en tu vida. Pero para cabalgar en mi vida, tengo que aceptar el primer ataque. Ser moderado en mi dedicación a Dios. ¿Sí? Ser medio tranquilo, medio pasivo. ¿Sí? En cuanto a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es el ataque de Satanás. Por eso, hermano, usted tiene que escapar de allí. No piense que ya estoy mejorcito que fulano. No. Usted mire cómo servía la edad apostólica. Y deje que la palabra de Dios lo lleve a esa realidad. No se detenga. Aleluya. La forma en la que Satanás opera, dice. Por eso, una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo conocido como la iglesia se hundiría en la horrorosa profundidad de Satanás. Entonces, cuando uno empieza, cuando le ven, dice, hermano, sí, pregunto a algún hermano, no, sí, estoy viajando, ¿a dónde estás yendo? Preguntando que tal vez pudiera ir en la misma dirección que yo voy, para que tal vez me lleve, ¿no? De repente me dice, sí, estoy yendo allá a Machala, estoy yendo allá a Guaquías. Ah, ya pues hermano, vas vacío, uno pregunta, porque va en la dirección de uno. ¿Sí? Entonces cuando me dice, sí, estoy yendo ya por Durán, y en media hora estoy allá en Naranjal, ah, entonces uno ya sabe a dónde va por la determinación que ha tomado, la vía que escogió ir. ¿Sí? Pero cuando de pronto dice, sí, estoy ya acá en un par de horas y yo llego a Santo Domingo. Ah, bueno, Dios te bendiga, hermano, porque ya sé que no va en mi misma ruta, porque ya tomó otra ruta. Y cuando uno toma la ruta de una actitud moderada en su vida cristiana, ¿cuál es el final de esa ruta? Léalo aquí, las profundidades de Satanás. Cuando uno toma la ruta, oye hermano, ¿y cómo vas? ¿Cómo vas en tu vida cristiana? Más o menos, voy regular, usted ya sabe, mejor vale que me desvíe de esa ruta. Porque esa ruta lleva, vuelvo a leer aquí, para que usted vea dónde lleva esa ruta, de una moderada dedicación a Jesucristo. Voy a leerles de nuevo. Estoy en la mitad del párrafo. Menos. Voy a leer del principio para que no vaya a perderse. Dice, el nombre Éfeso tiene un significado. Tiene el mismo nombre Éfeso, tiene un extraño sentido compuesto. Apuntado a y descansado. Dice, los anhelos elevados de esta edad empiezan con la que empezaron con la plenitud del Espíritu, lo cual era la profundidad de Dios.
por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios. Entonces, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante, menos vigilante, menos abierto los ojos. Ya predique cualquiera, ya no examino predicador, no examino músicos, cantantes, no examino la iglesia donde me congrego, no examino nada ya. Menos vigilante. Oh, hermano, pero creyente debe examinar. Primero, no quiero estar en falsa unión, en falso compañerismo, porque definitivamente hay resultado de eso. Entonces dice, una dedicación, ustedes estamos leyendo el mensaje, dice, una actitud menos vigilante, una moderada dedicación. ¿A quién? ¿Al diablo? No, pues, a Jesucristo. Hermano, ¿yo acaso estoy dedicando mi vida a las cosas erradas? ¿Me ves borracho? ¿Me ves eso? Sí. Hermano, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Pero cómo? ¿Sí? Si usted lo hace más o menos moderadamente, pues a usted ha tomado una vía que no va, ¿sí?, a la profundidad de Dios. Usted ha tomado una vía que mientras más avanza, más se aleja, ¿sí? De pronto más allá no encuentra ninguna flecha que diga al destino donde usted va. Entonces cuando usted dice no hay, empieza a preguntar y se regresa, ¿no? ¿Sí? Porque la vida cristiana tiene características. Cuando usted lo empieza, luego nos empieza a dar más adelante las flechas para darnos cuenta cuando estamos avanzando y nos dice tantos kilómetros a tal lugar. Entonces dice aquí, una moderada dedicación a Jesucristo. Una moderada dedicación a Jesucristo. No hay iglesia, a Jesucristo. Empezó a manifestarse en cada persona, ¿no? Y eso era un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo, conocido como la iglesia de Jesucristo, dice, se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Entonces, entienda eso. Cada vez que usted quiera ponerse medio débil, pegue, aunque sea esa cita ahí. Cuando usted quiera tomar la vía, está lejos allá, me voy por la vía moderada nomás. Cuando usted mire, esa le va a alejar y le va a llevar hasta la profundidad de Satanás. Aunque sea un poquito de esfuerzo más, pero vaya por la vía ferviente de amar a Dios. Por la vía fervorosa de servir al Señor. Tal vez hay obstáculos, tal vez hay que gastar un poquito más, pero vale la pena. Porque esta es nuestra oportunidad en la tierra. No sabemos el mañana para nosotros, pero hoy usted está aquí en la tierra. Sea sabio en administrar el mundo de su relación con Dios, administrar su fe. Hay muchas personas que son buenos administradores de su trabajo, de sus negocios, de su hogar, planifican bien, no quieren perder, y eso es bueno. Pero aplique lo mismo en su vida cristiana. Sea un buen administrador. A ver a alguien que tenga una empresa. Ya no lo administre. Diga, que salga como salga. Vienen los trabajadores. ¿Cómo les fue? Bien, bien. Ya ni les pregunta si quisieron, ni nada, ni cuánto ganaron, cuánto se perdió, ni hay que invertir, qué carro hay que arreglar, o qué fábrica, o qué producto hay que vender. No pregunta. Usted dice, que se mueva solo, si está prestinado, que funcione, funcionará, si no, no. Usted no lo deja porque sabe que pierde millones y ese es su bienestar. Pierde mucho dinero, no lo deja así por así que se mueva solo. Hermano, ¿por qué dejar que nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, que depende de su destino eterno, depende de ser liberados del lago de fuego, del juicio de Dios, vamos a dejarlo sin administración? Sea un buen mayordomo. Sea un buen mayordomo de su fe. Un buen mayordomo de su relación con Dios. Administre bien su relación con Dios. Porque Dios ha dado los recursos para que salga bien las cosas, pero se requiere que lo administremos bien. Si se da cuenta, el gobierno entra y ellos y a su disposición están todos los recursos, pero luego viene y le dice, no hagas nada, mejor dedícate a nada más llenar tu cuenta de dinero. Y no es que en cada país hay falta de recursos, hay recursos, pero hay mala administración. Se da cuenta, salarios bajos, mala producción, no hay apoyo a la agricultura. No hay apoyo tal vez a la pequeña empresa, pequeñas industrias. No. Que lo grande ya se lo arreglen, que todo se le entregue a lo privado, que ellos ya vean cómo hacen. Definitivamente ellos, la empresa privada va a asegurarse su ganancia primero. ¿Sí? Pero el gobernante es para asegurarse el bienestar de su pueblo. Así debe ser cada predicador, debe ir a la escritura, no solamente tomar verdades que establezcan y mantengan la iglesia caminando, nada más como un sistema de costumbre, de formalismo, no. Él debe preocupar que cada hermano puede estar en sus últimos días, su jornada en la tierra, no sabemos. Y que si terminara su jornada, pues que su relación con Dios esté bien arreglada. ¿Sí? Y así debe ser cada uno. Buen administrador,
Por eso cuando tomo uno esta ruta de un servicio moderado a Dios, no haga eso. No nos dice ninguna religión, nadie nos va a decir, esta información no lo tiene ningún servicio de inteligencia, ni de iglesia, ni del Vaticano, ni de la denominación, de que la actitud moderada, el servicio regular a Dios, simplemente es una ruta hacia la profundidad de Satanás. ¿Cómo vas, hermano? Regular, sí, ahí voy más o menos, gloria al Señor, más o menos voy. Nadie nos dice qué es una ruta a las profundidades del diablo, pero cuando Jesús abre el primer sello, nos muestra, dice, un logro. Él salió venciendo para vencer. ¿Cuál fue su primera victoria del diablo? Y eso siempre será la primera victoria de Satanás sobre una persona. Lograr que esa persona acepte, le guste y solamente se mueva en un servicio moderado a Jesucristo, en una vida cristiana moderada, regular, más o menos. Esa es la primera victoria. Él salió venciendo para vencer. Salió venciendo. ¿Cuál fue venciendo? Quitó el primer amor. Estableció un servicio moderado a Jesucristo. Él no dijo, no sirvan a Jesucristo, sírvanlo, pero tranquilos. Calmados. Por eso hoy cuando usted tal vez ve gente que se goza en el Señor, es un, ¿qué pasó? Claro, el diablo no quiere ver eso. Eso no, eso es peligroso. Se van a ir allá a la actitud ferviente y no quiero ver eso. Eso le quita la victoria a Satanás. Y uno debe desear ser completo, pues no. No solamente en el canto. Tengo que ser así de ferviente la escritura. Aleluya. Observe. Entonces, una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico. ¿Sí? Hermano, ¿tú qué crees que le pasará a cada hermano? Sí, podemos ver. A ver, conversemos. Hermano, ¿cómo va tu relación con Dios? Sí, gloria al Señor, va a regular. ¿Sí? Uy, hermano, ¿cuál es el pronóstico para ello? La gente pronostica el clima y nada le pegan al blanco. ¿Sí? Pero la Biblia, su pronóstico de la Biblia sí es certero. Su pronóstico del mensaje es exacto. ¿Se da cuenta? Entonces dice, era un pronóstico, una actitud moderada simplemente es un pronóstico que en las edades futuras, que en lo porvenir, el vehículo conocido como la iglesia se hundiría hasta las profundidades horrorosas de Satanás. Ellos habían llegado a un nivel de despreocupación. ¿Sí? Cuando alguien se despreocupa de su finca, de su hacienda, la cizaña, la sequía o la inundación, todo eso va a arruinarlo. Después va a ir a cosechar, no va a hallar nada. Y se va a quejar, Dios, ¿por qué? Porque por ocioso, por perezoso, por despreocupado. ¿Se da cuenta? Cuando un gobernante se despreocupa de sus construcciones, no planifica para lluvia, no planifica para sequía, después viene, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque no planificaste, pues. Pero la mujer sabia no dice que ve el futuro, en el futuro, oye, mucho calor, dice. Oye, pero más adelante dice, va a haber bastante frío. Y cuando llega el frío, dice, ya está, preparada ya la mujer virtuosa. Oye, hoy hay abundancia, pero después viene un poco de hambre. Cuando llega el hambre, dice, está preparadísima esta mujer virtuosa. Planifica bien, ¿no? Como los gobernantes de aquí. ¿Sí? Pero planifica bien el pueblo de Dios. ¿Entiende? ¿Sí? Cómo planificar, cómo administrar bien su vida cristiana. Pero ellos habían llegado a un nivel de despreocupación. Oh, hermano, nos preocupamos muchas veces que esté limpio la casa, la cocina, que esté lavado, que esté planchado, que esté esto, que esté lo otro. Pero, hermanos, ¿cuánto nos preocupamos por la condición de nuestra alma? Seamos sinceros. Usted no espere. Miren, en lo natural, cuando alguien no es preocupado, no es trabajador, ¿sí? ¿Cómo termina? Siendo un delincuente, siendo un ladrón, buscando las cosas fáciles. Queriendo nada más recibir algo sin trabajar por ello. Queriendo obtener algo sin trabajar por ello. Al costo que sea, aunque sea matando. Pero esa misma unción de ladrones, de delincuencia, muchas veces viene a nosotros en lo espiritual. No nos preocupamos nada por la vida espiritual, por la vida cristiana. No nos preocupamos por la fe, no nos preocupamos por lo correcto, por examinar lo falso y apartar lo falso de lo verdadero. Pero esperamos cosechar gran cosecha. Sin preocuparnos, sea sincero, no puede cosechar lo que nos siembra, no puede cobrar un salario que usted jamás trabajó. A ver, sea justo usted, si viene alguien y le dice, quiero que me pagues mi mensualidad. ¿De qué? No, yo he decidido que este mes te voy a cobrar a ti. No trabajé, pero escogí a cobrarte a ti. A usted se le ríe y se va del, ¿no? Un buen chiste nomás, dice. Jamás usted sería ya bueno, ya que tú decidiste. Igual la gente dice, yo he decidido que me voy en el rapto. Por fe me voy. Es que Dios tiene que llevarme. Señor, quiere que me lleve. Sí, ¿por qué te voy a llevar?
¿Acaso no dijo Jesús? Págale a los que trabajaron, aunque sea en la hora undécima, pero trabajaron. Trabajaron para mí, llámalos a los que trabajaron para mí, a los que yo los contraté en mi obra. Entonces es lo mismo. Sí, el sentido común debe darnos entendimiento. Que Dios ha dado los recursos, lo ha dado todo el entendimiento, todo lo que necesitamos, lo ha dado. Pero nosotros debemos trabajar en ello y buscar ver que Él va a venir y va a preguntarnos por, Él no va a preguntar por la vida de los demás, va a preguntarle por el resultado de que la palabra de Dios, desde que la palabra yo llegó a usted, ¿dónde está el resultado de mi palabra en tu vida? Ah, es que Señor, es que esto, es que lo otro, es que mi hijo, la hija, el niño, la niña, el de allá, el de acá. Ah, no hubo ganancia para mi reino. Pues allá, fuera de la escena. ¿Sí? La palabra de Dios, usted debe ser una buena tierra donde la palabra de Dios produzca 100 por 1. Donde la sabiduría de Dios se establezca, donde la gracia y el poder de Dios estén en usted, que cualquiera que se acerque a usted, de usted pueda recibir el consejo de Dios, no la idea suya. El pensar de Dios, no el pensar suyo. ¿Sí? La enseñanza de Dios, no nuestro propio concepto. Y eso Dios lo reconocerá, eso Dios recompensará. El hombre, tal vez nadie vendrá a pagarlo, pero Dios recompensará eso. Entonces dice, ¿pero qué es? Habían llegado a un nivel donde estaban despreocupados, un nivel de despreocupación, y se estaban dejando llevar por la corriente. ¿Por qué? Porque todos los demás no se preocupan por la fe, yo también. No entre al montón, sea uno de esos pocos, aunque sea ese único como José, aunque sea ese único como Daniel, o ese pequeño grupito de esos tres jóvenes hebreos. No es porque el montón lo hace, no es porque el montón actúa así, es que nosotros entendamos lo que se debe hacer y lo que nos conviene actuar. ¡Aleluya! No se deje llevar por la corriente. No se deje llevar por la corriente. Todo el problema es que la gente se deja llevar por la corriente. Mira, uy, no, usted cree que alguien se va y dice, uy, me impresiona. ¿Sí? Una nueva moda, ¿qué se me ocurrió a mí? No, miró nada más allá y va y se deja llevar por la corriente. ¿Sí? Nadie se está buscando traer a escena. No, pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, pero nadie lo hace. Yo lo voy a empezar, pues. Recuerde que los grandes incendios, los grandes fuegos, empiezan con una pequeña chispa. Oh Dios, déjame empezar a mí algo. Algo real, algo genuino. Algo contra la corriente. Algo que tal vez no es común para todos, pero déjame empezar a mí. Pero ellos se dejaron arrastrar por la corriente. Entonces la edad ya se estaba recayendo. Dice, ¿qué era eso? Todo eso era, dice, ya habían dejado su primer amor. Entonces, ¿cuál era el logro de Satanás? En la primera edad, dejaron su primer amor. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era su primer amor? Que empezaron a ser moderados en su servicio a Dios. Que ahora eran más tranquilos, que ahora ya querían hacer las cosas como los demás lo hacen. Dios lo llamó a usted ser único. ¿No era para eso que los 7 sellos fueron abiertos? ¿No leímos números 19? O permítame leerlo. ¿No era esa la propuesta de Dios? Recuerde que al otro lado, la gente por la eternidad, piénselo. Pues hay gente que dice, ah, sí, hermano, yo aunque sea, que pase ahí, aunque sea, apenitas pase. Pero eso por la eternidad se quedará así. Así es, Señor. ¿Sí? Apenitas pasó, ahí nomás se queda, por la eternidad. Pero hay gente que hizo tesoros, dijo Jesús, haz tesoros allá. ¿Sí? Hay gente que hizo tesoros, hay gente que podrá moverse en reinos allá. Dijo, gané 10 minas, ten 10 ciudades para ti. Ah, Señor, yo quiero 5 ciudades. No, ya no hay nada que hacer. Te viviste tu oportunidad en la tierra. Y allá solo dijiste nada más que pase. Pasaste ahí, nomás quédate. Por la eternidad. ¿Se da cuenta? Hay gente que pasa situación adversa. Tal vez se quedaron bajo un árbol, pusieron un plástico. Pero en su mente no está toda la vida quedarse así. En su mente está tranquilo y hay que soportar. Y el próximo mes va a cambiar las cosas. ¡Aleluya! El próximo mes ya tal vez tenemos, y aún sin ya tal vez. Y ya no un plástico de techo. ¿Sí? Y luego tal vez en el próximo mes ya tenemos un,
unos cuantos palos ya de pared. No se queda así. Entonces lo mismo en la vida cristiana. Cuando Dios llama ya en Éxodo 19, lo llama Moisés y Dios va a revelarle, porque Éxodo 19 empieza en adelante la revelación de los sellos. Es paralelo. Pero Dios dice: voy a revelar, voy a descender. Dice el versículo 3: Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águilas, Dios he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz, observe, si dierais oído a mi voz, su palabra, y guardaréis mi pacto. ¿Qué es el pacto de Dios? Que mi palabra, dijo, estará en la mente y en el corazón de ellos. Ese es el pacto de Dios. No es en folletos, no es en discos, pendrives, libros. ¿Se da cuenta? Ese es un medio por el cual la palabra llega, pero debe, el pacto de Dios es que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el pacto de Dios. Puede leerlo tanto en Jeremías 31 como en Hebreos 10. Dice aquí. Entonces dice: vosotros visteis lo que hice los egipcios, como os toméis a las alas del águila, os he traído. Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, o sea, mire el plan de Dios, seréis mi especial tesoro. ¿Se da cuenta? El plan de Dios para cada creyente es hacer de usted un especial tesoro para Dios. Ese es su plan. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es la tierra, toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y seréis gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ese le dice: diles a los hijos de Israel eso. Entonces Moisés, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Cuál palabras? Que Dios le dijo: yo quiero hacer de ustedes un especial tesoro para mí. Sobre todo, he hecho, piénselo, Dios ha creado los mundos, ¿sí? Dios ha creado el mundo de estrellas, el mundo de planetas, constelaciones, cosas impresionantes, maravillosas. En la misma tierra ha creado lugares impresionantes, cataratas, grandes bosques, grandes animales, grandes flores, árboles, tanta cosa hermosa, tantos lugares turísticos que el hombre dice. Y Dios dice: pero yo tengo un plan de hacer una super creación, ¿sí? Especial para mí, sobre todo lo que ya creé, quiero hacer algo más especial. Y yo te saco de Egipto, sí, yo te saco de la religión, yo te saco de Egipto para hacer de ti lo más especial de todo el universo, lo más especial de toda la creación. ¡Aleluya! Diles, dice, a mi pueblo, que yo quiero hacer de ellos lo más especial, un tesoro propio, un tesoro especial, un real sacerdocio, gente santa, sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces Moisés llamó a los ancianos y le dijo: dice Dios que Él quiere hacer esto. Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos todas estas cosas, todas las palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová había dicho, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés dijo: muy bien, sí, Señor. El pueblo dice que acepta. El pueblo dice que acepta que tú hagas de ellos su especial tesoro, que tú hagas de ellos. Ellos fallaron. Pero estas escrituras y esta propuesta de Dios, habrá un pueblo que lo tomará. Muchas jovencitas fallaron en tomar Isaías 9:6, ser esa virgen que trae el Mesías, pero hubo una que la tomó. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés le dice: el pueblo dice que acepta, dice el final del versículo 8, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés se fue y le dijo: Señor, el pueblo dice esto, acepta. Entonces Jehová dijo: aquí yo vengo a ti en una nube espesa para abrir los 7 sellos. Él venía para dar los 10 mandamientos, lo cual era tipo de los 7 sellos. Si ellos aceptan, yo vengo entonces en esa nube. Se da cuenta que la venida del ángel fuerte viene con una decisión, porque aquí en la tierra habrá un pueblo que aceptará la misma propuesta. Aceptará gente que dirá: Señor, yo no quiero ser una cristiana común, no quiero ser un cristiano común. Señor, yo no quiero solamente ser miembro de iglesia. Habrá gente que dirá: estoy harto de religiosidad. Habrá gente que dirá: Señor, yo vengo a ti, pero quiero una real vida cristiana. Quiero lo que tú propones, lo que tú dices que quieres hacer de mí. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta?
Habrá corazones. Dios sabía que iba a haber. Por eso cuando miramos, el ángel fuerte descendió allá en Apocalipsis 10, un pie en la tierra, un pie en el mar. Si él desciende y descendió en una nube a Moisés, descendió una nube aquí. Y hasta lo tienen en la fotografía. Pero ¿para qué descendió? ¿Para qué es esa nube? ¿Para qué Dios vino en una nube? ¿Sí? Para traer a escena gente que nunca ha estado en la tierra, una vida cristiana que jamás haya visto. Aleluya. Pero la gente tiene que aceptarlo. Dios quiere hacerlo, Dios desea hacerlo, pero cada creyente tiene que aceptarlo. Cada creyente quiere, tiene que desear no dejarse arrastrar por la corriente, no dejarse, ve usted, influenciar por la mediocridad, por la tibieza. No importa cuántos miles, cuántos millones, hermano, mucho intentó, fracasó. Así me vienen diciendo, ve usted, más de 15 años. Ah, tranquilo, tranquilo. Esa actitud moderada me la ofrecieron desde el principio. Hoy tú todavía estás en tu primer amor, ¿sí? Pero tranquilo, ya te vas a calmar. Cuando madures ya te calmas, te pones más tranquilo, más moderado. No me sonaba eso a mí. Y ahora sé por qué no me sonaba. Porque es la voz de Satanás ofreciéndome una actitud moderada. ¿Se da cuenta? Tranquilo, cálmate, cálmate. Mientras ya llegas a madurez te pones más calmado. Cuando eres muchacho, recién empiezas, estás bien animado y todo ello. No me sonaba eso. Pero no entendía por qué. Ahora sí veo. Es la oferta de Satanás. Tranquilo, tranquilo. Cálmate, cálmate, hermano. Sí. Pero nosotros vemos que la propuesta de Dios es diferente. Quiero hacer de ti mi especial tesoro. Quiero hacer de ti, dice, sobre todos los pueblos, que no haya otro pueblo como tú. Oh, hermano, cuando usted decida. Quiero ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Como madre, quiero ser tal clase de madre, ¿sí? Que las demás madres puedan ver que se puede ser mejor madre. Como padre, quiero ser tal padre que los demás padres puedan ver. Oye, se puede ser mejor padre, ¿no? Tal hijo, que los demás puedan ver eso. Tal joven, que los demás puedan ver. Quiero ser, Señor, enciéndeme. Hazme propaganda tuya. No quiero ser propaganda del infierno. Un clamor adentro. No solamente, Señor, bendíceme en el trabajo, ayúdame en tal negocio. No solo por eso. Gente clamando, cumple en mí tu palabra, cumple en mí tu deseo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vemos la propuesta de Dios. Vemos el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Entonces, nos damos cuenta, Satanás con su propuesta, buscando bloquear toda esa realidad. Buscando destruir el efecto de que el plan de Dios se quede sin efecto. Por eso dice el profeta, Satanás buscando tener un plan y lo tiene bien secreto. Para que la gente, Dios, Satanás entiende, Dios tiene el mejor plan en este día. Trajo el mejor de los profetas, el mejor de los mensajes, el plan más grande que ha tenido desde que tomó lugar la caída. Lo tiene aquí. Profetas anhelaron ver, deseaban conocer, deseaban saber este día. Pero no les tocó a ellos, les toca a usted. Pero dice, Satanás busca bloquear el efecto de ese sublime plan de Dios. Dice, gran plan de Dios. Buscando, ¿cómo el cristiano lo rechazaría? Si usted acepta. Si usted acepta un servicio moderado a Dios, ha rechazado el de Dios. Porque para uno tiene que, cuando uno acepta lo del diablo, ya no puede tener lo de Dios. Y cuando uno acepta lo de Dios, el profeta dice, cuando la palabra de Dios viene, el Espíritu Santo y Satanás se mueven al costado de la persona. El Espíritu Anticristo y el Espíritu Santo. Uno a un lado, el otro al otro lado. Y la persona va a escoger. Y si la persona decide tibieza, decide todo lo que pertenece al reino de Satanás, simplemente el Espíritu Santo se despide y se va. Se retira. Y lo deja a la persona en esa unión. ¿Sí? No es natural. Aunque nos pueden decir que es natural. La mente nos puede decir que es normal. El servicio moderado a Dios. El servicio regular a Dios. Eso no es normal. Es lo más diabólico que puede haber. Lo más mortal. Porque nadie se dará cuenta que es diabólico. Nadie se dará cuenta que es satanismo. Pero la revelación de los siete sellos muestra la esfera más alta de satanismo. La gente se asusta de los masones. Se asusta de los iluminates. Se asusta de los jesuitas y toda esa cosa. Más peligroso que los jesuitas son los que aceptan un servicio moderado a Dios. Más peligroso que los masones, que los satanistas. Según la Biblia, no según el sentir.
según el mensaje, no según el pensamiento de nosotros. Yo no lo siento, a mí no me parece, pero ¿sabe qué? He decidido aceptar la advertencia de Dios, que esto es más peligroso y no quiero nada de lo que Dios dice que no debo tener. Aleluya. Observe, entonces dice, ve, habían dejado su primer amor, esa pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso, algún día crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar sobre sus ramas. ¿Qué es eso? Babilonia. ¿No es la verdad que termine en Apocalipsis una gente, termine en Babilonia y la otra en la Nueva Jerusalén? ¿Qué es? Gente que no aceptó la actitud moderada termina en Jerusalén, es el destino. Gente que aceptó la actitud moderada termina en Babilonia. Recuerde, un servicio moderado a Dios no es del cielo, no es de Dios. En realidad, un servicio moderado a Jesucristo es un servicio a Satanás. A Jesucristo no se sirve moderadamente. No, eso es un engaño. A ver usted que acepte. El plato está sucio. Solamente vamos a lavarlo el 50%. ¿Sí? Y te servimos. Usted dice, no me vengas, ya nunca más vengo a este restaurante. ¿Sí? Usted dice, vamos a poner la sazón a un 50%, sal nada más al 50%, azúcar al 50%, cocinarlo al 50%. Usted no acepta, ¿se da cuenta? En esa condición, el tipo de alimento. Usted paga el boleto y dice, bueno, te voy a llevar nada más. Llega tal vez, paga a Chile y allá por Arica le dice, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. Es que nosotros hemos decidido moderadamente servir a nuestros usuarios. Y bueno, y esa actitud moderada para nosotros tal vez es el 50%, el 60%. Usted no aceptaría, reclamaría. Yo quiero que me... Yo pagué por el 100%, yo quiero que me hagan el servicio completo hasta mi destino. No seamos injustos con Dios. Jesucristo no se merece que nosotros aceptemos una vida cristiana tibia. No, Él no se merece eso. Si somos injustos con Dios, las cosas injustas cosecharemos nosotros. Jesucristo se merece que la amemos, pero como debe ser, que seamos fieles como debe ser. Usted no va a una joven y le dice, ¿aceptarías casarte conmigo? Sí, mira, yo la aceptaría moderadamente. Tal vez algunos meses habrá que te abandone, me vaya con uno otro por allá, el siguiente mes tal vez. Usted no va a aceptar ese compromiso moderado. Sí, el joven dice, yo también moderadamente. ¿Aceptaría? Hermano, usted no lo aceptaría. ¿Cómo esperas que Dios lo acepte? Hermano, ¿cómo estás en tu relación con Dios? Moderadamente. ¿Usted piensa que lo va a aceptar? Como él no lo acepta, viene otro. No te preocupes. Yo te lo acepto, ven para acá. Dice, pero el Señor me lo acepta. Me bendice. Me da visiones, me da sueños. Oh, hermanos. Y la gente se confía ahora en experiencias. Se confía en su propio sentir. La desgracia más terrible. Ah, hermano, el Señor me sana. Sí, Satanás toma mucho del poder de Dios, porque ese es su caballo blanco. Mucho de las bendiciones, mucho del efecto del evangelio, pero no con la intención de quedarse con él, sino con la intención de llevarlos rumbo a Babilonia. Guarida de toda habitación, habitación de toda ave sucia, inmunda y aborrecible. Por eso dice que es esa pequeña simiente, pequeña, que nada más es dejar el primer amor. Terminaría en un lugar donde crecería el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. Aquella planta pequeña que aparecería tan inofensiva al razonamiento humano. Al pensamiento humano no parece malo. ¿Se da cuenta? No parece malo. Cuando aparece tal vez un pequeño dice, no, mira, no, nada más me voy a tomar con la leche. Son 100 gramos, pequeñito nomás, 100 gramos de veneno. ¿La mamá lo aceptaría? Esto es más que el veneno. Porque el otro se lo lleva a la muerte, puede matar el cuerpo. O tal vez darle unos cólicos y tienen que llevarlo al hospital. Pero esto nos lleva al lago de fuego. No nos va a decir eso ningún colegio. Pero hermanos, Dios envió un mensaje que nos dice eso. ¿Lo prestamos atención? ¿O lo cerramos? Y estamos predestinados, hermano. El Señor nos va a llevar en el rapto.
¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que estamos salvos? ¿Cuántos creen que somos predestinados? Todo el mundo va a decir que sí. Y el mensaje ahí que nos dice la advertencia del peligro. No tenemos que inventarnos nada, no tenemos que tener un nuevo mensaje, no tenemos que tener nueva doctrina. Solamente hagamos protagonista lo que Dios ya dio. Al racionamiento humano no parece nada peligroso, no parece nada malo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, tan inofensivo al razonamiento humano de la nueva Eva, la nueva iglesia, que ella sería engañada por de nuevo por Satanás. A la edad de Éfeso se le había presentado la oportunidad de obtener lo mejor de Dios y por un tiempo prevaleció, pero luego descansó. Y en aquel momento que descansó de descuido, Satanás sembró su simiente de ruina completa. Oh, hermanos, párrafo 43. ¿Cuán perfectamente representa esto el espíritu del anticristo, que fue soltado en la primera edad? Ahí fue soltado en medio de la gente. Sin embargo, aún no había tomado forma para alarmar al pueblo. Porque veían, hermano, ¿cómo están los hermanos? Más o menos. Ah, sí, gloria al Señor. Lo importante es que van a la iglesia, lo importante es que se congregan. Todavía la gente no se alarmaba porque no se veía horrorosamente terrible. Pero se verá si no se detienen. Aleluya. ¿Se da cuenta? No había tomado forma para armar al pueblo. Pero párrafo 46. Observe, dice, cómo cuando cabalgó ya, cuando avanzó, sobre todos estaba el pontífice, un hombre político de influencia pública. Ese era en la religión de Éfeso. Un pontífice y todos súbditos de él. Así era la religión de la edad, de la iglesia, de la ciudad de Éfeso. Pero eso hablaba, dice, que ese era el plan de Satanás. Tener un solo hombre líder. Los demás solamente son miembros de iglesia. Entonces, eso representaba que ya estaba en proceso, aunque no se manifestaba demasiado. Es a saber, dentro de poco tiempo, la iglesia sería entregada a la dirección del hombre. ¿Se da cuenta el plan de Satanás? Motivar. Seducir al predicador, hombre, controla tú, establécete tú, aquí mandas tú, repitiéndolo al oído, repitiéndolo al corazón, repitiéndolo en sueños, en lo que sea, hasta que el predicador se lo cree. Y de ahí en adelante, hermanos, aquí, ¿quién manda? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién decide aquí? Pastor. ¿Se da cuenta cuán satánico es esto? ¿Cuál es el plan de Satanás? Entonces el profeta dice, ¿cuál es el plan de Satanás? Dentro de poco tiempo la iglesia sería entregada a la dirección del hombre. Bajo los planes del hombre y los deseos del hombre. No es que en nuestra iglesia seamos así. ¿Por qué? Es que al pastor no le gusta esto. Es que al pastor no le gusta esto. Es que al pastor no le gusta. Ah, que el pastor impone su gusto en la iglesia. ¿Sí? Su gusto en la adoración, su gusto en el hogar, su gusto en cada cosa. Usted debe vigilar que el pastor no está poniendo su gusto. Cualquier cosa que el pastor dice como debe hacerse, dígale. ¿Dónde dice la escritura que eso se debe hacer, hermano? ¿Dónde dice la escritura que así debemos actuar, hermano? ¿Qué, me cuestionas? Sí. Porque yo no he venido a seguir hombres, yo he venido a seguir a Jesucristo. Y quiero saber si usted es uno que no me desvía hacia el servicio del hombre, sino me guía hacia el servicio de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La iglesia entregada a la dirección del hombre, a los planes del hombre, a los deseos del hombre. Y el así dice el Espíritu Santo jamás sería una realidad viva. ¿Cuál es el así dice el Espíritu Santo? La Biblia. La Biblia tendría poca importancia. ¿Se da cuenta? Oh, hermano. Leamos el párrafo 88. ¿Cómo logró quitarles fuera de escena su primer amor? Párrafo 88. El deseo ferviente de honrar a Dios, ¿no? Porque con la forma en la vida cristiana en que usted vive, honra a Dios. Entonces, el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra y el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza, ¿qué? A decaer. Entonces, cuando hablábamos, el servicio a Jesucristo llega a ser moderado. ¿Pero cómo se sirve a Jesucristo? Tres cosas principales, tres ingredientes.
con un deseo ferviente de honrarlo a él. Eso, el deseo ferviente de honrarlo a él, decae. ¿Qué más? La pasión de conocer su palabra, lo cual es conocer su voluntad, también se vuelve cada vez menos. Y luego el lloro de avanzar más en el espíritu, ¿sí? De ser más guiado por el Señor. Todo eso empieza a decaer, y en vez de que aquella iglesia esté riendo con el fuego de Dios, se ha enfriado, se ha hecho un poco formal. Y eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo. La gente no tenía más cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta a lo que el mundo pensaba acerca de ellos. Aleluya. En el párrafo 92. Hace unos momentos mencioné que Juan, el apóstol Juan, entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor, ciertamente diría, se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder su primer amor. El amor de Dios. ¿Se da cuenta? Comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, su palabra. Entonces, dice, un pequeño desvío de la palabra era un paso que, alejándose de Cristo. Y la gente que dice que ama a Dios, ellos van a la iglesia. Dicen que aman a Dios. Ellos van a la iglesia, gritan, se regocijan, cantan o tienen un gran tiempo emocional. Pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si están en la palabra. Caminando en ella, viviendo en ella. Si tales personas hacen todo lo demás, cantan, gritan, danzan, se gozan, pero no caminan en la palabra de Dios, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas muestran lo contrario. Ahora sí, el párrafo 109. Para definir, estamos mirando, salió venciendo. ¿Qué venció? ¿Cuál fue su logro? Su primer amor. ¿Cómo lo logró quitar el primer amor? Haciéndole más tranquilos. Y exactamente, ¿cuál era el primer amor que ellos tenían, que Dios les dio? Párrafo 109. Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? La atmósfera en la que se movían. Sí, cuando usted llegaba a ellos había una atmósfera, había una realidad, una actitud en la que siempre estaba esa iglesia. Entonces, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Habían dejado su primer amor. Ese era el problema. Entonces, ¿cuál era, dice, su primer amor? Habían dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios. ¿Cuál es? Dice, cuando Dios dice, han dejado tu primer amor. El diablo ha logrado ese logro. Pero ¿qué es el primer amor? Es el amor, la relación íntima entre la persona y la palabra de Dios. Oh, hermano, tal vez la Biblia se envejezca rápido. Tal vez que tenga que comprar 3 o 4 Biblias al año porque tanto lo usa. Pero alguien que ha vencido a Satanás y no ha dejado que Satanás destruya su primer amor, esa persona, oh hermano, y la palabra de Dios estarán en una unidad tan tremenda. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, una vez que estableció, una vez que logró evitar que la gente ame la palabra de Dios, lo siguiente que toma lugar. Se da cuenta que Satanás primero trabaja, eso no es todavía Satanás metiéndose, es Satanás trabajando, ve ustedes como que es como fe, virtud, ciencia, no es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo trabajando para que la persona avance. Y una vez que avanza, se establece el Espíritu Santo ahí. Entonces Satanás trabaja, ¿cuál es el trabajo y el logro que él hace? ¿Cuál es su victoria? Que la gente deje su primer amor. ¿Qué es? Que el amor por la palabra de Dios se pierda. El deseo ferviente de honrar a Dios, el pasión de conocer la palabra de Dios y el lloro de avanzar más en el Espíritu, esas tres cosas desaparecen y el servicio a Jesús se convierte moderado. Y solamente nos interesa ver cómo los demás hacen. No mire cómo los demás hacen. Esté mirando cómo hacerlo mejor que todo lo que ya se hace. Porque todo lo que ya se hace, siempre hay una forma de hacerlo mejor. ¡Aleluya! Sea sincero. Observe en lo natural. En lo natural tal vez usted tiene un trabajo y tal vez gana, digamos, unos $150 tal vez a la semana, ¿no? O 100, lo que sea. Pero de pronto alguien viene y dice, hay una forma en la que tú puedes trabajar, donde puedes triplicar lo que ganas. No, gracias, ahí nomás. Usted dirá, eso sinceramente, cuando le proponen avanzar a otra realidad mejor para su economía, usted no va a renunciar, no va a decir, no, ahí nomás, con mejores opciones y todo por el estilo. Porque hay una manera en que puede ser más productivo.
Dicen, mira, tú tienes un negocio, vendes esto, haces esto. Pero hay una forma de duplicar tu ganancia. Usted no va a decir, gracias, ahí nomás. Y cuando la palabra de Dios nos propone mejorar nuestra relación con Él, no vamos a decir, sí, gloria al Señor, pero ahí nomás. No, seamos sinceros. Seamos sinceros. Nos gusta ganar, pero hay unciones que dicen, no, en eso no ganes. Ganen todo, pero no ganes en la fe, no ganes en la vida cristiana. Ah, hermano, pero habrá gente que cederá y terminará en Babilonia. Pero habrá gente, le dice la Biblia, que no cederá y terminará en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Siendo ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros miramos estas cosas, por eso estamos dándoles los datos aquí en el mensaje, para que usted vea. ¿Cómo es que ha sido enfocado esto? Cuando nosotros vamos al primer sello, ¿cómo es que Dios abre este sello? Recuerda, estamos viendo de comer el libro, entonces seamos minuciosos, examinemos cómo es que dejó su primer amor, rompió el amor por la palabra de Dios, y al romper su amor por la palabra de Dios, al no tener una relación continua y cada día con la palabra de Dios, hermanos, puede que una persona ha subido y tal vez hasta llegó al cielo, si pierde el amor por la palabra de Dios, otra vez empieza a decaer. ¿Sí? No hay quien lo detenga. No es cuánto hemos subido, es que nos mantengamos amando la palabra de Dios. Fuera de eso viene en escena. Entonces cuando Satanás logra eso, observe cómo entra él. Cuando el profeta abre el primer sello, dice aquí, párrafo 306 del primer sello. El párrafo 306 del primer sello. Usted puede leerlo y vamos a mirar cómo va a empezar a introducirse. Por eso estamos viendo de usted su ataque. ¿Cómo venció? ¿Cómo sale victorioso? Pero también hay otro pueblo. Por eso Dios también le propone al otro pueblo ser victorioso. Al que venciere, dice, yo le daré el man escondido, le daré el árbol de la vida. Satanás nos propone, ve usted, que saldremos victoriosos, pero en su plan, victoriosos para la muerte. Pero Dios nos propone victoriosos para vida. Entonces aquí en el párrafo 306 del primer sello dice esto. Y ahora, este espíritu llegó a encarnarse y lo coronaron. El espíritu anticristo, este espíritu nicolaíta, este jinete en su caballo blanco. Por eso, recibió una corona. Salió venciendo para vencer y le fue dada una corona. Estamos mirando. Entonces este espíritu terminó encarnándose. En otras palabras, a la gente le llegó a gustar. Está bien, un solo hombre, el que estudie, el que sea santo, el que se encargue. Y tuvo que haber un predicador que le guste eso. Ser el gran jefe de la iglesia, qué osado, ¿no? Y cuando él aceptó eso, entonces Satanás entró en el hombre y se encarnó. Y llegó a ser el primer papa. Fue el primer hombre en la tierra que aceptó ser el líder supremo de la iglesia, un hombre. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. El liderazgo de la iglesia lo tiene Jesucristo. Pero Satanás le propone. Satanás no puede tener directamente el liderazgo de la iglesia. Él siempre lo hace vicariamente. Satanás directamente no podía ir con Eva. Tuvo que tener un personaje por medio del cual ir. Satanás directamente no puede venir y adueñarse de la iglesia. Pero tiene que tener una carne, un hombre a través del cual adueñarse de la iglesia. ¿Sí? Aislar a la iglesia su dominio de Satanás. ¿Sí? Entonces empieza aquí, somos iglesia soberana, hacemos lo que queremos, aquí nadie damos cuenta, aquí nosotros somos lo máximo. ¿Ve? Así lo mismo dice el Papa de una iglesia universal. Los pequeños papas dicen lo mismo, pero de su iglesia pequeña, local. ¿Sí? Aquí mando yo, aquí yo soy la máxima autoridad, aquí yo soy esto. Simplemente es el mismo espíritu del Papa en su esfera mundial. Entonces dice aquí, este espíritu llegó a encarnarse y lo coronaron. Y aquí mismo está lo que la Biblia dice que harían al respecto. O sea, ¿cómo es cuando el diablo es coronado y cómo llegó a ser coronado? Miremos cómo es abierto el sello aquí. Dice, aquí lo que dice la Biblia al respecto de eso. Perfecto, dice, ¿qué cosa? Encarnado, entonces llegó a ser un hombre y lo coronaron.
Llegó a ser un hombre y lo coronaron. ¿Cómo es eso? Dice, leámoslo, leámoslo, dice, en la Biblia, ahí está, dice. ¿Ve? O sea, leamos como Daniel dice que este se apoderaría del reino, ¿qué? Religioso. ¿Ah? ¿Cómo es que Satanás entraría al reino religioso y se apoderaría para ser coronado? ¿Dónde nos lleva el primer sello? Leamos, ¿desean leerlo? Dice, volvamos a Daniel. Daniel, dice, revela eso. Daniel, ¿qué capítulo de Daniel? 11. Ahí está, párrafo 308, dice Daniel 11. ¿Ve? Veamos. Y vamos a ver lo que dice Daniel 11. Nosotros podemos leer el libro de Daniel, pero no sabemos qué es el primer sello. ¿Qué es Satanás cabalgando en su caballo blanco? No sabemos. Pero por cuando el mensaje nos muestra, dice, ¿quieren ver cómo Satanás se apodera, cómo llega a ser coronado? Miremos cómo conquista el reino religioso, cómo lo hace. Ah, pues entonces ahora leemos Daniel y ya sabemos que estamos leyendo el primer sello ahí. ¿Se da cuenta? Y está en toda la Biblia este primer sello. Entonces cuando leemos Daniel 11, ¿ve? Y hoy el profeta empieza leyendo el versículo 21. Y le sucederá, dice, este versículo 21, dice, en realidad es la forma en la que él se apodera del reino, dice. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Observe. ¿Cómo va a tomar el reino? Ah, hermano. ¿Cómo, en otras palabras, ve usted cómo se va a apoderar de la iglesia? ¿Se da cuenta que el reino de la iglesia, la jefatura de la iglesia, dónde está? ¿En un predicador, pues? ¿Sí? Él debería ver, el predicador debería ver que las cosas estén, ¿ve? Siendo correctas con la palabra de Dios. O él se apropia del reino. Porque un predicador es como un mayordomo, es como uno que administra y ve que toda la empresa esté funcionando bien, pero no de adueñarse. El administrador no es para adueñarse de la empresa. Es para administrar, que los negocios vayan bien, que la ganancia vaya bien para el dueño de la empresa. Es un predicador no es el dueño. Él no ha puesto el capital, hermano. Él no ha pagado el precio. Él no es socio. No ha puesto la mitad a mitad con Jesús. Jesús sufrió solo, pagó el precio solo. Aleluya. Usted le debe su vida a Jesucristo. Él ha pagado por usted. Él ha muerto por usted. Él es el dueño de usted. Pero hay un plan de Satanás de robar la empresa para él. Qué terrible cuando usted contrate un administrador y empiece a hacer toda la, a desviar un poquito para él, luego más para él, al final adueñarse de la empresa. Usted no quiere ser administrador, Dios tampoco quiere sus predicadores. Pero ¿cómo lo harán si es un predicador que viene del infierno? Dice, él va a buscar que la gente lo acepte. Porque la gente tiene que aceptarlo, si no, no puede tener éxito, si no, nadie va a querer escucharlo. ¿Sí? Entonces Dios envía, pero cuando Dios envía, la gente lo va a reconocer, dijo, por la voz. Va a reconocer, dijo, irá mi voz y lo reconocerá. Si la voz es la voz de Dios, si la voz es la palabra de Dios. Si no, el verdadero creyente que conoce la palabra de Dios dice, yo no quiero eso. Pero dice, si es el anticristo, él trabaja diferente. ¿Cómo dice cabalga el primer sello y cómo llega a ser coronado? En el mundo religioso. ¿Cómo llega a ser coronado? Sucederá en su lugar un hombre despreciable. Claro, para la iglesia puede ser amado, pero para Dios es muy despreciable un hombre que tome el lugar. Estas cosas. ¿Qué haga qué? Al cual no darán la honra del reino. En otras palabras, no hay Biblia para que él se establezca como jefe. No hay ninguna escritura. Que él sea el esposo, que él sea el ángel de la iglesia, que sea... No hay Biblia. No se le ha dado, dice, la honra del reino de la iglesia. No se le ha dado. La Biblia dice que el pastor debe ser, ¿qué? Cuidar. Él debe ser gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No dice cómo la gobernará, ¿cómo cuidará? Que ese gobierno verdadero, que es el de Jesucristo, se establezca en el pueblo. Entonces decía Pablo en Hebreos, obedecer, dice, a vuestros pastores, considerando, ¿sí?, cuál haya sido su conducta. Entonces imitar su fe. Hay que saber, hay límites. Un predicador juega un papel importante en la iglesia, sí, pero tiene sus límites. No le dé más lugar donde no tiene lugar, donde no tiene honra por la palabra de Dios.
Pero dice, ¿qué es? Cuando Satanás unge a un hombre, buscará que ese hombre se vaya más allá de los límites que la palabra lo ha puesto, de los límites que la Biblia lo ha dado, más allá de los privilegios que la palabra de Dios, que es lo legal, que es las leyes. En otras palabras, dice, no le darán la honra del reino. En otras palabras, dice, legalmente no debería ser rey. Sí, tal vez es un dictador, quebró las leyes. Un dictador puede romper las leyes y se establece. Sí, pero legalmente no es, dice. Sí. Entonces, ¿qué es? No le darán la honra del reino. ¿Pero qué es? Pero vendrá sin aviso. En otras palabras, dice, esto no está profetizado. Esto no está anunciado. Esto no está escrito. ¿Sí? Vendrá sin aviso. ¿Qué más? Secretamente. Ah, esa palabra dice, vendrá sin aviso. Vigile bien. Vigile bien, porque esconde muchas cosas ahí. Hay un mundo que une todas las escrituras en este solo texto. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Cuando usted encuentre a alguien que le halaga, hay una razón por la que le halaga. ¿Se da cuenta el niño? Ni le importa ir a hacer caricias a mamá ni nada por el estilo. Él quiere estar jugando por allá. Pero de pronto, necesito que me compre esto. Ahí se va. Mamá, mira, yo te quiero tanto y que no sé cuándo empieza con los halagos. Y la mamá dice, ¿qué quieres? Porque ya sabe, cada vez que hay halagos es porque quiere algo. Así usted debe saber en la vida cristiana, cada vez que un predicador empieza a predicar sermones que a usted le halagan. Oh, hermano, usted simplemente diga, predicador, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Porque aquí dice la Biblia que ¿con cuáles son los halagos? Gloria al Señor. Ustedes son la novia. Están predestinados. Nos vamos en el rapto. Oh, aleluya. No les dice nada que les falta. No les dice nada en qué alinearse. No les dice nada de lo malo que está la situación de la cada vida. Porque Él quiere ganarse la confianza de la gente. Él no quiere que la palabra de Dios sea el punto de confianza de la gente. No, Él quiere conquistar el reino. Pero ¿cómo lo va a hacer? No, por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no viene a halagarnos. La palabra de Dios viene a lavarnos. Viene a sacarnos toda basura. Viene a limpiarnos de toda la cosa errada. Pero cuando nosotros nos encontramos cara a cara con el diablo, es lo único que le va a reclamar a usted. Si no va a la iglesia, ahí sí. ¿Sí? Porque él quiere ver nada más el sistema de iglesia. Hay unciones. Unos que les gusta la popularidad, nada más por ser pastor. No les importa el dinero. Pero por tener el título, que le digan pastor, uy, pelean lo que sea. Hacen de todo solo por eso. Porque la unción vino. Hay algunos que solamente en su corazón lo tienen escondido. No avisan eso. Pero adentro está escondido. Solamente quieren que nadie se lo arrebate el título de pastor. Como hay gente que son millonarios. Pero no tienen de todo. No les falta nada. Pero no tan tranquilos, quieren el título de presidente. Otros quieren el título de alcalde, otros quieren el título, la cosa que quieren algo y usan sus recursos para eso. No porque necesiten dinero, ya lo tienen. Solamente, pero quieren el título de eso, de esa manera se sienten llenos, se sienten contentos. Entonces, así hay el mundo de unciones en la esfera de predicadores. No todo el mundo es dinero. Porque hay gente que solamente nada más quieren el título. De predicador, quieren sentirse poderosos, nada más. Entonces van a buscar cada predicación que hable de eso. Van a buscar tenerlo a la gente siempre en la iglesia, escuchándolo a ellos, como dijo un predicador. Les tolero, dice. Si quiere, no traigan dinero. Si quiere, lo que sea, fallen. Ay, pero no me dejen de venir al culto, dice. Porque eso sí no los perdono. Que no me vengan a escuchar un sermón, eso sí que no los perdono, dice. ¿No saben que estas cosas que hablo son para rapto? ¿Son para perfeccionar la gente? ¿No saben la tremenda preparación que hay detrás de cada sermón? Y que no me vengan a escuchar, eso yo no perdono. Entonces esa gente solo está hambrienta, no de dinero. ¿Se dan cuenta? Porque ellos están hambrientos de popularidad, están hambrientos del de sentirse poderosos. Del sentir que hay gente que los escucha, que les presta atención cuando hablan. Nada más, hay gente así. Son unciones. Pero hay otros que es el dinero.
¿Se da cuenta? Si es nada más sentirse predicador, eso lo está buscando. Si la gente no entra a la iglesia y no va a la iglesia, ellos están molestos porque quieren que la gente les escuche, que la gente no falle en escucharlos a ellos. Que estudien o no la Biblia, a ellos no les importa eso, pero que la gente les escuche a ellos. Amén. Y si faltó, ahora voy a visitar. ¿Lo que pasó, hermano? ¿Por qué te estás enfriando? A eso lo llaman enfriarse. ¿Sí? Pero hay otro, si es el dinero. Cuando es el dinero, también es muy terrible, es más terrible todavía. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el que pone dinero, viva la vida que viva, no le dicen nada. Haga la cosa errada, si se porta mal usted, no le dicen nada. ¿Se da cuenta? La única cosa es que haya dinero de por medio. ¿Sí? Y hay que mantener ese sistema. ¿Ve? Hay otros por el que dirán, o por mantenerse en un grupo de élite, tal vez la asociación ministerial, que no sé qué, no sé cuánto. Tantas unciones. Por eso dice, viene sin aviso. En otras palabras, tiene cosas escondidas, tiene planes secretos. Y no tiene, la Biblia no lo respalda en sus actitudes que viene. Pero para conquistar el reino, todos lo harán con halagos. Todos buscarán, ellos buscarán que la gente los vea a ellos como el gran siervo del Señor, como el hombre bueno, el pastor de verdad. Ese es bien bueno, es bien amable, es comprensivo, es esto y lo otro. Él, con tal de quedar bien con la gente, aunque sea engañarlos. ¿Ve? Tal vez los muchachos se escaparon por ahí. ¿Ve? Y luego vienen, pastor, fallamos, que no case. Sí, hay que solucionar el problema. ¿Qué problema? Es un mal ejemplo para los demás. Cuando usted hace eso es porque ha decidido irse, pues. ¿Sí? Cuando usted hace eso. ¿Sí? Un predicador que ame a Dios, ¿usted cree que le va a aceptar? Observe, el profeta no lo aceptó ni a su hijo. Papá, ahora sí cásame. No me vengas con cosas, le digo, vete por ahí. Cuando usted sea eso, ya no venga, ya ni venga ni a hablar, ni a consultar, ya. ¿Sí? Siga su camino, ya. Porque ya escogió, ya decidió. Ah, hermano, después voy con lagrimitas. No somos buenos. Sí, solo hay uno que es bueno y es Dios. Y ese Dios bueno nos dio su palabra para saber cómo actuar. Aleluya. ¿Pero qué es? Este espíritu viene a conquistar, dice el reino, con halagos. Y estas cosas están en toda la Biblia, ese plan. En toda la Biblia. Permítame leer un poquito más adelante en el libro de Daniel. Estamos en el verso, en el capítulo 11 igual. Observe, sigue hablando de este personaje. Dice el verso 31 del capítulo 11. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. En otras palabras, ve gente que empezará a unirse a este personaje y de esa manera viviendo una vida diferente, profanando el santuario, en otras palabras, profanando el cristianismo. Porque el santuario de Dios es su pueblo, es su novia. El templo de Dios es el creyente. Profanando su vida, arruinando su testimonio, dando mal ejemplo, siendo malos creyentes. Eso no lo puede hacer uno sin la unción del diablo. No lo puede hacer. Porque estamos creados, estamos diseñados para honrar a Jesucristo. Entonces se levantará la tropa de su parte que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En vez de ser el templo de Dios, estará la mezquita, porque la mezquita es la abominación desoladora. Amén. La adoración árabe. Amén, amén. ¿Sí? El que es hijo, pero hijo también de Abraham, pero de la esclava. Así es. ¿Sí? Uno, ¿sí? ¿Quién es un esclavo? Sí, yo sé que la palabra de Dios dice, pero él no puede vencer, es un esclavo. ¿No es Jesús esclavo del pecado? Ah, pero soy hijo de Abraham. ¿Y eso qué? Si fuera real hijo, entonces tendría las obras de Abraham. ¿Pero cómo lo logrará? Otra vez dice, verso 32, con lisonjas, con halagos. Lo siguiente, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Observe, con lisonjas, Satanás viene con lisonjas. Con lisonjas, es como cuando usted, a ver, ¿cómo? Le sirvieron una comida, uy, estuvo fea. Qué buena cocinera usted, hermana, de verdad, la comida está deliciosa, pero usted sabe que no es así. Solamente quiere quedar bien, pero no es así. Dentro de su corazón usted sabe que no es así.
Se vuelve un lisonjero. Entonces así es, dice que este personaje ame a la gente, porque no lo ama. Pero le va a lisonjear y le va a decir: hermanos, ustedes son la mejor iglesia que yo tengo. Son los mejores creyentes, son mis amigos, ustedes son mi familia. Los jóvenes son como mis hijos, las doncellas son como mis niñas, ¿sí? Las mamás son como mi madre, ustedes son mi familia. Puro lisonjas. Si fuera así, si amara a la familia de Dios, les diera lo más grande. Y lo más grande es lograr trabajar para que el pueblo vuelva a recuperar su amor por la palabra de Dios. Aleluya. Observe. Con lisonjas seducirá. ¿Y qué gente será seducida? Gente que viole el pacto. ¿No dijo Dios? ¿Acaso no dijo Dios allá en Éxodo 19 que leímos? Y guardaré mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Leámoslo en diferentes partes de la Biblia que habla de este pacto. Empecemos con Jeremías. ¿Cuál es ese pacto? Porque si gente que será violador del pacto, transgresor de este pacto, el pacto de Dios. Dios no tiene, ¿ve? Cambio de mente, no, Señor. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová. No era en ese tiempo el real pacto, pero vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en aquel día que les tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Es un pacto ya invalidado, dice. Aunque fui yo un marido para con ellos, dice Jehová. ¿Se da cuenta qué relación era? ¿De qué se trata el pacto? Se trata del pacto de matrimonio, del pacto de unidad con Dios, pero como de esposo y esposa. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuche, daré mi ley, su palabra. Daré mi ley y la escribiré. ¿Qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La palabra de Dios en la mente y en el corazón. Entonces yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, este es el nuevo pacto. La palabra de Dios en la mente y en el corazón del creyente. A tal nivel tan alto, dice el versículo 34, que no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice: instruirlos tanto en mi palabra, hasta que mi palabra sea guardada en su corazón y en su mente, a tal manera que sean tan expertos y tan profesionales que nadie esté diciendo: ven, ven, enseñarte. Todos llegarán al mismo nivel de entendimiento, de conocimiento. En otras palabras, ¿cuál es el plan de Dios de ponernos todos a la universidad, todos a estudiar? Claro, si le pusieran todos de nuevo a la escuela o al colegio o a la universidad, usted diría: mis 50 años en la universidad, se reirían tal vez, se van a reír. Pero sí, hermano, no hay otra solución. Todos al mundo de la universidad de Dios, bajo el maestro, rector, el Espíritu Santo, rector del cielo, para sacarte usted profesionales en este pacto, profesionales en la palabra de Dios, profesionales en la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y así es que compre sus útiles escolares. Aleluya. Que el maestro va a estar ahí. El maestro, el Espíritu Santo va a estar. No solamente dándole un horario normal, las 24 horas del día, cuando usted lo solicite. Usted puede hacer un curso rápido, puede aceleradamente crecer. Pero ese es el plan de Dios, ese es mi pacto, dice. Pero habrá, dice, este espíritu, este que conquiste el reino con lisonjas, buscará que la gente viole este pacto. En otras palabras, buscará que la gente no le importe ser profesional en la palabra de Dios, conocer a tal nivel que nadie enseña a su hermano, que todos me conozcan, dice Jehová. De eso se trata este mundo de demonología, porque el mundo del abrir de los siete sellos es la revelación de demonología. Esto no solamente es algo aislado en la Biblia.
Vayamos allá a Hebreos. A ver, ¿cómo Pablo habla de este pacto? ¿De qué se trata? En el libro, en la carta de Pablo a los Hebreos. Capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Pablo toma la escritura de Jeremías y dice, este es el plan de Dios. Cuando Pablo leía a Jeremías, no solo lo leía, decía, este es el plan de Dios, leía Pablo a Jeremías. Y dice el versículo 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es lo mismo, Jeremías 31. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se da cuenta que la relación entre Dios y su pueblo es la palabra de Dios en la mente y en el corazón suyo? Entonces dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fuera de eso no somos el pueblo de Dios, ni Dios es nuestro Dios. Fuera de eso somos el pueblo de Satanás y Satanás es nuestro Dios. Lo que nos une con Dios es un pacto. Pacto de unión, como pacto de matrimonio. Y la condición de Dios es mi ley, mi palabra, yo, en tu mente y en tu corazón. ¿Acaso no dice el hombre, me ama? No, sino la frase, con todo mi corazón. Claro, son dichos, pero Dios no quiere dichos, Dios quiere que sea una realidad. ¿Sí? Dame pregunta, ¿piensas en mí? Ese es en su mente. Sí, paro pensando en ti, esa es la mente. Dios viene y piensa en mi palabra. Sí. ¿Te das cuenta? Y luego el efecto, uy, que no tengo hambre. Hasta el apetito se va. ¿Por qué? Porque tal vez no conversó con la muchacha, con el muchacho. ¿Te das cuenta? Igual, dijo el profeta, así debe ser más lleno nuestro corazón de amor por Jesucristo. Oye, hermano, ¿pero qué no has almorzado? No, sí, sí, está bien, espérate un momentito, pero déjame leer aunque sea un texto. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo dijo, este es el pacto que Dios hará con su pueblo. Y si usted, avancemos al capítulo 10, Pablo sigue hablando de esto. Dice, hablando de Jesucristo, versículo 14, dice Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ese es Jesucristo. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré entonces de sus pecados y sus transgresiones. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la manera de limpiarlos, de lavarlos, de sacarlos fuera de pecado? Mi ley, mi palabra en su mente y en su corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cómo viene este anticristo? Para tomar el reino de la iglesia, que nunca sean lavados, porque la palabra de Dios, que no esté en el corazón y en la mente del creyente, siguen sucios. Por eso, violadores del pacto, los hace transgresores, los hace sucios, los hace guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible, y ave sucia y aborrecible. ¿Por qué? Les quita el entendimiento del pacto que es con Dios. El pacto con Dios, cuando usted acepta la vida cristiana, cuando usted acepta a Dios, es bajo un pacto. Y el pacto con Dios no es, Señor, me comprometo que de ahora voy a estar en la iglesia. Eso no es el pacto con Dios según la Biblia. El pacto con Dios. Entonces dice, entonces si Él hace pacto conmigo y acepta mi pacto, entonces yo seré su Dios. Entonces Él será mi pueblo, Él será mi hijo. Entonces yo sacaré fuera de escena sus pecados, lo perdonaré. ¿Cuál es? Bajo una condición. No es por iglesia, no es por tener predicador ni nada por el estilo, la cosa principal. Lo principal es que si usted, cuando usted acepta una relación con Dios, es cuando usted aceptó trabajar y actuar diariamente para establecer la palabra de Dios de los folletos a su corazón, de los audios a su corazón, ¿sí? De la Biblia a su corazón, a su mente. Entonces, cuando está en su corazón, piense en ello, piense en cada escritura. Antes de hacer cualquier cosa, consulta con la escritura porque ya lo sabe. Y Dios dice que no sepa más o menos, sino sepa a tal manera
Que nadie le enseñe, que todos lo conozcan a él. No algunos, no solo el predicador, todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es el plan de Dios. Ese es el pacto. ¿Pero qué es? Aparecerá este espíritu, aparece Satanás, para usar el mundo de las lisonjas. ¿Ve? Y esa es la unción con la que Satanás viene. La unción con la que Satanás cuando Satanás entra en uno, se manifiesta la unción de él. Y nos hace lisonjeros como él es lisonjero. ¿Sí? Pero dice el versículo 32 de Daniel 11, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ya sabe cuál es el pacto, ¿no? Porque si no sabemos cuál es el pacto, ¿de qué pacto estará hablando, pues? Por eso estoy mostrándole el pacto, ¿cuál es? ¿Qué pacto es la propuesta de Satanás que violemos? En otras palabras, que no nos interese la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la mente es fe mental y en el corazón es revelación. Pero primero es fe mental, luego revelación. Ese es el pacto de Dios con su pueblo. Y Satanás buscará que la gente sea transgresor de ese pacto. ¿Cómo lo hará? Con lisonjas. Gloria al Señor. Usted no tiene que... Algunos llegan a la osadía ya. Satanás llega tan encarnado. Hay gente que dice, no, la Biblia es tinta y papel. ¿Sí? Esto es letra. La letra mata. Ya usted sabe, ese que me está buscando apartar del pacto de Dios. Es letra, sí, pero la tengo que tener esa letra en mi corazón. Porque su contenido trae entendimiento y trae a Dios a la escena. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Pablo enseñaba? ¿Cómo el profeta enseñaba? ¿Y cómo la Biblia dice que el diablo atacará? Has quitado tu primer amor, buscar que la gente ya no ame la palabra de Dios. Pero cuando usted la ama, cuando usted ama algo, piensa en ello, sueña con ello, lo cuida. Cuando ve, cuando tal vez tiene algo que le costó, tal vez una obra de arte lo tiene ahí en la sala, ¿se da cuenta? Y cuando ve un niño, ¡ay, niño, retírate!, le dice, porque usted sabe que lo costó y eso tiene mucho valor para usted. ¿Sí? Pero cuando es alguien que ya ni lo quiere ni ver y le dicen, ¡ay, mira, el niño está haciendo caer! ¡Ah, que va a caer nomás! Ya no quiere ni verlo, no le importa, no le interesa, no tiene cuidado. Pero cuando es así, usted lo cuida, lo limpia, deja que alguien compre una moto y se enamore, usted lo va a ver todos los días, sobando, ¿ah? Le pone mucho interés, su corazón está ahí, su pensador está ahí. Es exactamente la forma en la que debemos tener nuestra relación con Dios. Es la forma correcta en la que debemos establecer nuestra relación con Dios. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta cómo opera este espíritu. Permítame seguir mostrando en la Biblia, no solo es aquí, estamos mostrando en muchas partes de la Biblia. Observe este espíritu, como decía, con halagos, con lisonjas, operará. Mire el apóstol Pablo cómo habla de esto en Romanos capítulo 16. ¿Cómo habla? Él vio este espíritu moviéndose, operando, porque la edad de Éfeso tuvo que batallar con este espíritu, ¿sí? Con el mundo de las lisonjas. ¿Recuerda que vimos ayer que vendría el mundo de la apostasía antes de la venida de Jesucristo? ¿Cómo los haría apóstatas? Dice, ellos con su boca confiesan, hablan una cosa. Un apóstata es un lisonjero. ¿Sí? Tal vez ni sinónimo sea la palabra apostasía de lisonja. Pero uno que habla, tal vez ni le gustó la comida. Oh, pero qué bien, de verdad usted cocina bien, buena sazón, qué bien. Le dice, ya, pero adentro. ¿Quiere un poquito más? No, ahí nomás, gracias, estuvo, pero bien, bueno. ¿Hablo una cosa? Oh, es lo mejor que usted cocina. ¿Te sirvo entonces? No, ahí nomás, gracias. Con sus hechos niega eso. Porque un apóstata es el que niega su propia fe. Con sus actitudes muestra que... Si se da cuenta, es un lisonjero. Es la apostasía. Que vendría, que se movería, dice, y eso estaría, ¿dónde? En la iglesia antes de la venida de Jesucristo. Romanos 16, versículo 17, dice esto. Romanos 16 y 17, capítulo 16, versículo 17, dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis, en otra palabra, que estéis atentos en los que causan, escuche, divisiones, pero no de iglesia. Sí, no de gente. ¿Sí? Divisiones.
y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. O sea, que le busquen separar a usted de la doctrina. Correcto. Que busque poner obstáculos usted para la doctrina. Tratando de decir que la doctrina no es importante. Dividirlo, separarlo entre usted y la doctrina. Aquí hay una separación entre usted y la enseñanza, entre usted y la palabra de Dios. Fíjate bien, dicen los que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La cual es la doctrina de la palabra de Dios. Y que os apartéis de ellos. Esto es lo que Pablo, el que dijo, si hay anatema, que en predicar es diferente, enseñaba a su iglesia. ¿Qué compañerismo le conviene al creyente? Vigila bien, si alguien, hay mucha gente que se mantiene lejos de la doctrina por ignorancia. Pero hay otros que ya astutamente buscan mantenerse fuera de la doctrina. No dar importancia a la palabra de Dios. Dijo, alejaos de tales, que os apartéis de ellos. Porque tales personas, esos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En otras palabras, sus propios propósitos, sus propios pensamientos, sus propios intereses, sus propios deseos. Y con suaves palabras, escuche, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿De dónde está sacando Pablo eso? Si todo lo sacó del Antiguo Testamento. Daniel 11. Él está entendiendo ese espíritu, se va a mover aquí en la iglesia. Él está mostrando, ve usted, cómo es que Pablo miraba el Antiguo Testamento y sabía, eso es profecía para este día, es profecía para las edades de la iglesia. Y él decía, Satanás va a buscar moverse desde el púlpito con gente que buscará separarlo a usted, dividirlo a usted, que la doctrina esté en un lado y que usted esté en otro lado. Buscará decir, cuidado, la doctrina deja para los ministros. Cualquier espíritu que le separe a usted de la doctrina, que le separe a usted de la enseñanza. Apártate de tales, dice Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice? Pero estos predicadores no buscan el propósito de usted. No le aman realmente a usted. Si le amaran, buscarían que usted no rompa su pacto con Dios. ¿Y cómo lo rompería? Rechazando tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Y eso no va a venir por magia. Eso vendrá por estudio, por lectura, por esfuerzo. Nos dijo Josué, de día y de noche, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él, estúdiala para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces nadie te hará frente. ¿No dijo el profeta, yo leí hasta que los ojos se me hincharon? ¿Ve? Dios pudo haberlo dado a él si era profeta, pudo haberle dicho que diga y que no diga. No, Dios no apoya la ociosidad. ¿Sí? Dios le gusta gente que trabaje por sus logros. Entonces dice, tales personas, tales predicadores no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Como le dije, puede ser el interés nada más de un título de predicador, de apóstol, de lo que sea, o puede ser economía, puede ser popularidad, puede ser fama, puede ser inmoralidad, lo que sea. Pero dice, para ganarse la confianza de la gente no usan la palabra de Dios, sino suaves palabras. Hermanito, usted cree que ellos no levantan la voz. Como dijo un predicador cuando le empezamos a hablar un poquito fuerte, ¿no? Es que así hablamos, ¿no? Empezamos a hablar, hermano. Tranquilo, dice. Tú estás hablando con ira, estás hablando con cólera, así no hay que hablar, ¿no? Entonces le dice, pero ¿cómo Jesús acaso no habló, cuando habló con ellos no dijo, no, él habló y ahí está escrito, dijo, hipócrita, sepulcro blanqueado. Hermano, dice, es que así no fue, ah, que no fue, no, sí, Jesús sí les dijo eso, dice, pero no les dijo, hipócrita, no, dice, él les dijo, hipócritas, despacito les dijo, dice. Bueno, mejor reírse e irse, ¿no? Porque ya, pues ¿de dónde han sacado eso? Sepulcros blanqueados. Así que así hablaba Jesús. ¿Se da cuenta? Dice, escuche, suaves palabras. Hermanito, hermanita. Y hermano, dice, y lisonjas. Cuando usted ve un lisonjero, cuídese. Cuando usted ve un lisonjero, cuídese. Cuando venía a veces conversaba con un hermano, hermano, yo le creo a usted, yo esto, yo lo que. No, mentira, le digo, no cree, porque yo no predico de usted que la persona debe estar reclamando cuando habla mal de él, debe estar peleando de usted cuando hablan mal de él y sale a pelear y cuando la palabra está agredida y se no dice nada. Es que, hermano, usted supiera que también habla mal de usted, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Eh? Pero yo le creo a usted, no, porque yo no predico eso, lo que usted hace yo no predico. ¿Digo? Solo son lisonjas. Solo son lisonjas.
¿Se da cuenta? Viene el manito, tú eres el mejor. Oh, pastor, no hay nadie como mi pastor. Mire, pastor, aquí está su regalo de cumpleaños. Mire, pastor, aquí está esto. Ah. Un verdadero predicador, lo único que le hace feliz es que usted, es que vea entre usted y Dios el pacto de unión entre usted y Dios. Y el pacto de esa unión es la palabra de Dios en la mente y en su corazón. Esa es la mejor alegría. Esa es la mejor satisfacción de un predicador. Por eso Pablo advertía a su iglesia. Él decía, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Pero con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ah, hermano. Hay gente que es muy débil a las lisonjas. Yo me acuerdo de un predicador, decía, hermano, fulana persona hacía tantas cosas erradas que el pueblo ya no soportaba. ¿Sí? Y se levantó. Y él estaba dividiéndose en la iglesia, yéndose, porque él se puso a favor del que estaba haciendo lo errado. Cuando yo viajé, le digo, hermano, ¿por qué usted es eso? No, es que mira, es que él está arrepentido. Porque iba al pastor y le lloraba, lloraba, pues 2-3 horas de lloro. El pastor se conmovía, así, está arrepentido, está bien fallado, pero está arrepentido. Cierto, ¿ve? Una persona que verdaderamente está arrepentido. Pero no son lloros, dice, son obras dignas de arrepentimiento. No son lágrimas, solamente. Pero ¿sabe qué pasa con él, le digo? Él solo finge ante usted. Aquí uno usted llora. Cuando se va allá afuera, se les pasa por encima. Le decían, uy, todavía fallas y todavía está. ¿Qué? ¿Creen que me voy a agachar ante ustedes? ¿Creen que me voy a humillar? ¿Creen que voy a bajar la cara ante ustedes? Y luego se va al pastor, pastor, me tratan mal, me miran mal. Oh, hermano, un pastor que no podía discernir, un pastor que se dejó conquistar por al lago. Tu pastor, tú eres lo máximo, de verdad es Jesucristo en ti, porque es comprensivo, es el amor de Dios en ti, porque tú realmente muestras amor, muestras misericordia, muestras perdón, pero los demás solo ira, solo juicio. Oh, el pastor, oh, sí, es que Dios está conmigo, pues. Yo dije, hermano, no, es un hipócrita, es mentiroso, él no cree, él finge, él no es cristiano, le dije. Sí, yo le dije eso. Fue por ahí 2003, 2004. No, pero hermano, ¿no ves que ve visiones? Él siempre para orando, para llorando. Es un hipócrita, no cree el mensaje. Predica, hace oficio de diácono, no cree el mensaje. Porque ninguno que ama a Dios, hermano, busca, ve usted, menospreciar a nadie, busca ponerse soberbio, busca manchar su testimonio, nunca. Nunca lo hará ese. Pasó el tiempo, mujeriego, adultero, a ver. Pero se le debió a la iglesia por pararse a favor de él. Todos los hermanos que realmente amaban a Dios se fueron, pues. Porque uno que ama a Dios no quiere vivir con la inmundicia ahí. Salí del mundo de tanta suciedad para meterme en un mundo de más suciedad. ¿De un compañerismo más sucio? No, hermano. No. Pero esta es la actitud de este espíritu. ¿Cómo puede ser un predicador, hermano, que no tenga discernimiento? Si él debe pararse y ayudar y estar animando, debe ser a la gente victoriosa. ¿Qué pasaría si usted viera ahí en lo natural nada más? En la escuela, a fin de año, van a condecorar al último puesto. Diploma para el peor alumno, diploma para todos. Y los que han sacado primero puesto, vayan por allá ustedes. Aquí estamos condecorando y honrando a los peores alumnos. No haría sentido. Pero eso hay en las iglesias, hermano. Ustedes predicadores defendiendo el pecado, defendiéndote esa cosa. ¿Por qué? Estos espíritus son una enfermedad del infierno. Permítame mostrarle en el mensaje. Cuando uno está perdido tiene ciertas actitudes. Es el mensaje un guía. El mensaje un guía. Párrafo 28 del mensaje un guía. Gloria al Señor. Vamos a tratar de avanzar, estamos un poco tarde. Párrafo 28 dice, ¿han visto alguna vez a un hombre que está perdido? ¿Cómo actúa? El profeta dice, la iglesia está perdida y no lo sabe. Correcto. Muchas veces nosotros estamos perdidos y no lo sabemos, dice. Porque no somos lo suficientemente sinceros para confrontarnos con la escritura y creerlo, pues. Si la escritura dice que estoy perdido, no es lo que yo siento, hermano. Entonces el profeta dice, pero miremos cuando alguien está perdido en lo natural. ¿Han visto, dice, algún hombre cuando está perdido? ¿Han tenido
Alguien que alguna vez, dice, han tenido alguien, alguna vez, ha tenido alguien la experiencia de traer a un hombre perdido, es la cosa más lastimosa que ustedes han visto. Cuando un hombre se pierde, él se vuelve loco. Cuando una persona se pierde, se vuelve loco, dice. Él no sabe lo que está haciendo. Así es, correcto. Encontramos a un hombre ya, dice, un muchacho, y él había estado perdido en el bosque. Él era un ranchero, pero él estaba en un territorio incorrecto y se perdió en el bosque, en la montaña, y se desorientó. Y cuando ellos lo encontraron 3 días después, nada más 3 días después, estaba corriendo como un hombre loco, gritando a la más fuerte de su voz. Sus labios estaban todos mordidos, comidos, él mismo se había mordido. Tiró su rifle y no sabía qué hacer. Y cuando su propio hermano, dice, cuando ellos tuvieron que atraparlo y amarrarlo, cuando su propio hermano vino a él, él peleó con él, con su hermano, como un animal. Trató de morderlo. Él no sabía en dónde estaba. ¿Por qué? Él estaba perdido. Y cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión. ¿Sí? Cuando uno está perdido, hablando ahora del cristianismo, cuando uno está perdido, hermano, estoy confundido. En otras palabras, más seguro es que yo todavía estoy perdido. Porque a veces algunos hermanos, hermano, estoy confundido aquí, dice. Algo me confunde. No, simplemente la confusión es la evidencia de que uno todavía está perdido. Amén. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no confunde. No me venga a insultar la palabra de Dios. No sé si esta escritura me confunde. La palabra de Dios no confunde. ¿Sí? Cuando uno está confundido, uno está perdido. Entonces dice, él estaba perdido. Cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión. Y él no sabe que está en ese estado. Porque al encontrarse perdido, el cuerpo produce una fiebre. Y él no sabe dónde está y cómo está actuando. Entonces, así es cuando un hombre se ha perdido de Dios. Sí, cuando un hombre se ha perdido de Dios, dice así, él haría cosas que ordinariamente no lo haría. Cosas que un cristiano no debía hacer. ¿Ve? Él hará cosas que al hacerlo, está más allá del pensamiento de un ser humano. Un hombre perdido de Dios, una iglesia perdida de Dios, una iglesia donde Dios no está, en otras palabras. Una iglesia que está perdida, pero sigue funcionando como iglesia. Porque una persona que se pierde, la persona sigue ahí, pero sus actitudes del que está perdido cambian. ¿Sí? Las actitudes del que está perdido cambian, no es que él desaparece. Por eso una iglesia que está perdida, no es que la iglesia desaparece. Un grupo que está perdido no es que desaparece, está ahí. Pero hay actitudes que muestran que está perdido o que no está perdido. ¿Cuáles son? Leamos. Entonces dice, un hombre que está perdido de Dios, una iglesia que está perdida de Dios, una iglesia que se ha apartado de Dios, se ha apartado de los principios de la Biblia de Dios. Si es una iglesia que está perdida, la prioridad, ¿se da cuenta? El absoluto en esa iglesia ya no es la Biblia, que era, según el plan de Satanás, el pastor, el hombre santo, el santo sacerdote. Si una iglesia que está perdida, ella está apartada de los principios de la Biblia de Dios. Entonces, dice, esa iglesia hará cosas que algunas veces usted no esperaría encontrar en una iglesia del Dios viviente. Usted encuentra muchachos, ¿ve? Adulterando, y que la iglesia lo consiente, el profeta dice, no podemos evitar el pecado, pero la actitud que tenemos con respecto a ese pecado. Cuando alguien quiere actuar las cosas erradas, usted quiere actuar las cosas erradas, tiene todo el mundo a su disposición. ¿Qué le impide? Pero cuando usted quiere actuar lo errado y todavía mantenerse en la iglesia, bueno, Satanás lo está usando. Y si el predicador es ciego y lo acepta, ¿ve usted? ¿Se da cuenta? Bueno, esa iglesia entra a una condición de perdida. ¿Se da cuenta cuando Josué no sabía, pero lo errado se movió en la iglesia? Entonces la muerte entró, ya no podían vencer, ya no podían vencer en la guerra. ¿Cuántas cosas erradas? Pero cuando dice la iglesia está perdida, las cosas erradas ocurren y siguen ahí y todo lo apoyan. Son cosas erradas que no debería ser si la iglesia no estuviera perdida, dice. Son cosas que usted no esperaría encontrar en la iglesia del Dios viviente, dice. Usted no esperaría encontrar eso. Pero ellos consiguen, dice, su dinero por medio de juego de bunco. Los encuentra jugando. Bunco, aquí sería romper globos, concursos, carrera de esto, de lo otro. Los empieza una iglesia jugando. Y ni que buenos juegos. Afuera los niños juegan mejor todavía. El profeta dice, la evidencia de una iglesia que se perdió. Solo que no lo sabe. En vez de correr por buscar más las verdades de la Biblia. ¿Sí?
el misterio de Dios. Usted dice, los empieza a ver jugando o tratando de obtener dinero por juegos de bunco, jugando a un lotería, apostando. ¿Cuál es el equipo ganador? Dice, no apostamos dinero. Pero le entregan su diploma al equipo ganador. ¿Sí? Son apuestitas de diploma. A ver, ¿quién ganó esto? ¿Quién gana? ¿Los hombres, las mujeres? ¿El equipo rojo, el equipo este? ¿Se da cuenta? Hermano, eso no hace una iglesia sana, es una iglesia enferma. Pero empieza poquito a poquito, entretenimientos. Si la gente quiere entretenerse, tiene el mundo a su disposición. Hay lugares de turismo, de lo que usted quiera. Pero cuando uno va a la iglesia, uno va para, oh hermano, alimentar su alma, buscar una relación con Dios, un encuentro con Dios. Pero a veces no solo encontramos estos entretenimientos, encontramos inmoralidad, corrupción, todas esas cosas. Por eso dice, cualquier cosa que ellos puedan hacer, cualquier cosa ellos hacen. Ellos enseñarán cualquier cosa, como doctrina enseñarán cualquier cosa. Dejan pasar cualquier cosa. Cualquier cosa errada, se lo dejan pasar nomás. ¿Viene alguien con doctrina errada? Ya está bien, hermano. Ya fallaste, ya caíste, está bien, no hay problema. Pero ya te arrastraste, ya estás arrepentido. Sí, hermano, estoy arrepentido. Ah, muy bien, no hay problema, ya pasó. ¿Tú? Sí, ya pasó, ya pasó. Pase cosas. Profético, es la evidencia de una iglesia perdida. ¿Se da cuenta? Nosotros pudiéramos pensar otra cosa, pero hermanos, ¿sí? Dios rico en misericordia nos envió su Biblia y nos envió el entendimiento de la Biblia. Nos envió un mensaje que nos revela la evidencia de cuando una iglesia tiene a Dios y cuando no la tiene. ¿Sí? Dice, ellos harán cualquier cosa, dejan pasar cualquier cosa. Dan palmadas en la espalda a los hombres, que son grandes pagadores en iglesia. Ahí sí. Y así por el estilo, para permitir que salgan, que se salgan con la suya, hagan cualquier cosa. Eso es correcto. Ponen diáconos en la junta, que han estado casados 4 o 5 veces. No les importa, dicen los requisitos. ¿Diáconos? Solamente que sean buenas personas, que tengan los requisitos, no importa. ¿Ve? Algunos, sí, casado una vez nomás. ¿Y los demás requisitos? No dice que sea, no tiene que ser un neófito, no, tiene que ser sabio en la palabra. Como Esteban, pues, lleno del Espíritu Santo, esos requisitos, ya no importa. Pero una iglesia, hermano, vigila, busca eso. Gente que entra a ese oficio y tiene esa posibilidad, se preocupan, saben que no quieren cuadrar falsamente con los tipos. Ponen diáconos, dice que casado 4 o 5 veces, solo para poder irla pasando, nada más para que siga funcionando la iglesia, para correr con los gastos tal vez. Solo hay una necesidad con la que ustedes tienen que cumplir, y esa es su obligación con Dios. Párese y diga la verdad. ¿Ve? Un hombre perdido está en un estado de confusión, es un loco. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta cómo opera este espíritu, como Pablo mostraba a su iglesia que vendría este espíritu a operar con lisonjas. ¿Sí? Vamos a acelerar rápidamente. Vamos avanzados. Observe el libro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5. Estamos mirando, usted salió venciendo y para vencer. ¿Cuál es su victoria? ¿Sí? ¿Cuál es su victoria? Satanás, quitar el primer amor. Una vez que el primer amor se quita, ¿sí? De ahí en adelante se establece la actitud lisonjera. Ah, y aquí vamos a entrar un poquito personal con nosotros. Versículo 8 de Salmo 5. Guíame, mire el clamor de un verdadero. Guíame, Jehová, en tu justicia. Es el clamor y una oración de un hombre que está correcto con Dios. Mire lo que hay en su corazón, qué clase de súplicas hay a Dios. Dice, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. ¿Entiende? Hay enemigos. Entonces dice, endereza delante de mí tu camino. Haz delante de mí clara tu palabra, Señor, para caminar en él. ¿Por qué? Dice, porque en la boca de ellos, de tus enemigos, de tus diablos que se encarnan, no hay sinceridad. ¿Sí? Para que uno sea un lisonjero tiene que ser falto de sinceridad. ¿Sí? Porque hermano, ¿cómo estuvo? Le faltó un poquito de sal, hermana. ¿Sí? Le faltó un poquito, está un poco crudo los garbanzos. Bueno, ¿ve? No hay problema. Para que tenga cuidado otra vez, ¿no? ¿Ve? ¿Pero qué es? Cuando uno es lisonjero, tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Falto de sinceridad.
No hay sinceridad. ¿Qué más? Sus entrañas son maldad. Oh, hermano, cuando uno no es sincero, no es sincero con Dios, no es sincero con el pueblo de Dios, no es sincero con él mismo. Porque al fin y al cabo, hermano, ¿a quién usted le va a rendir cuentas? Usted no va a rendir cuentas a mí, no va a rendir cuentas a ninguna iglesia ni a ningún hombre. Usted se va a rendir cuentas directo a Jesucristo. Y él no le va a preguntar cuán fue el fiel fue a su iglesia, fue a su religión. Él le va a preguntar cuál fue el, cuán fiel fue usted al pacto que él ha dado para usted. Cuán fiel fue a su pacto. ¿Cuál es su pacto? La palabra de Dios en la mente y en el corazón de ellos. Entonces, cuando yo entiendo cuál es el pacto, busco establecer ese pacto. Y lo hago, tal vez, congregándome en lugares donde me lleven a la palabra de Dios, buscando compañerismo de gente que me ayude a establecer ese pacto. Lo vemos que el Antiguo Testamento le enseña, Pablo le enseña y el profeta le enseña. Entonces, dice, en ellos no hay sinceridad en su boca, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Entonces, es la muerte cabalgando en su lenguaje, en sus palabras. Con su lengua hablan, ¿qué? Lisonjas. ¿Se da cuenta? Entonces dice, pon delante de mí tu camino, haz claro delante de mí, enderezalo delante de mí tu camino, Señor. ¿Por qué? Me metería al mundo de las lisonjas, de la falta de sinceridad, de la hipocresía. ¿Qué es? Ese es el mundo que va a venir antes de que venga Jesucristo. Viene el mundo de la apostasía. En otras palabras, viene el mundo de las lisonjas, viene el mundo, ve usted, de la hipocresía, de la falta de sinceridad. Si yo, dijo, no camino, no clamo porque la palabra de Dios sea clara ante mí para caminar en ella, terminaré en el mundo de las lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. Entonces, para esos que hablan lisonjas, castígalos. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Cuál es la rebelión? Contra Dios. El mundo de las lisonjas. El mundo de la falta de sinceridad. ¿Por qué van a recibir juicio? No, este está pidiendo juicio para ellos. No hay que pedir juicio. Es que cuando alguien entra con lisonjas, ya es inevitable el juicio. Hay una sola cosa. Hay una sola cosa que activa el juicio a nosotros. Lisonjas. Y Satanás lo sabe. Yo voy a mostrar eso en la Biblia. Por eso este jinete perdieron su primer amor. Cuando uno pierde su primer amor, usted cree que le decía, Señor, aleluya, tú sabes que ya no te amo como al principio. No le decían jamás eso. Señor, tú sabes que siempre yo te amo más que todas las cosas. Ya no era así según Dios. Según Dios decía, ya no me amas como al principio. Pero ellos seguían orando, tú sabes, solo te amo a ti. ¿Cómo ora cada persona? Señor, tu palabra, tú sabes que no es nada más que tu palabra. A la hora de actuar. A la hora que alguien le hace algo, a la hora que alguien... No. ¿Se da cuenta? Solo somos lisonjeros. Y es terrible ser lisonjero con una persona. Pero más terrible ser lisonjero con Dios. Sí. Entonces dice, ve, eso nada evitará el juicio. Pero alégrense en ti todos los que confían en ti, den voces de júbilo. Por un lado, la gente que por entrar en el mundo de las lisonjas no tendrá ánimo para gozarse en las cosas de Dios. Por otro lado, la gente que escapó de ese mundo disfrutará su relación con Dios. Entrará al mundo del júbilo. ¿Temporalmente? No. Den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. ¿Se da cuenta, ve, de qué viene hablando la Biblia? Enfocando cómo es que el mundo de las lisonjas definitivamente ya no hay cómo evitar el juicio. Permítame ir al libro de Job. Nosotros nos damos cuenta que Job, ve, es un gran misterio. Y es el libro en realidad más antiguo de toda la Biblia. Job. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta que Job llegó a un punto donde él no sabía. Él era justo y todo. Pero fue entregado en las manos de Satanás, porque había cosas en él, y también fue liberado. Vinieron amigos, predicadores para ayudarlo, no lo pudieron ayudar. Job estaba confiado mucho en él, pero Job pensaba que era Dios el culpable. ¿Sí? Job pensaba eso. Permíteme leer el capítulo 33. ¿Cómo es que hasta que llegó Eliú?
Ellos un tipo del mensaje, un mensaje que lo volvió en sí, que lo sacó de la locura. El diablo estaba que arruinaba su vida, pero él pensaba que Dios. El diablo estaba que lo maltrataba, pero él se quejaba de Dios. Y nada del diablo. Y el diablo disfrutaba, pues hermano, le doy su paliza y a todo le echa la culpa a su Dios. ¡Qué satisfacción! Hasta que vino un mensaje y se le arruinó su risa al diablo. ¿Sí? Y lo hizo consciente a Job. Job dijo, Dios no es su característica, no es Dios quien te está haciendo pedazos. Observe, le dice a Job aquí. Porque Job se quejaba, Dios abusa de su poder, claro, ¿quién puede discutir con él? Decía, si yo pudiera hablar con él, pero si me paro delante de él es tan poderoso que me asustaría. Y bueno, entonces le dice el verso 6 del capítulo 33, Eliú le dice, he aquí, heme aquí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Ah, hermano, este es poderoso. Por eso Dios está mostrando en Eliú, está mostrando la actitud del verdadero creyente en el tiempo del fin. Porque hay gente que dice, no, el único perfecto es Dios. Dios es el único que no puede fallar. ¿Ve? Si un joven se para y se justifica así, habrá un Eliú que le dirá, espera, espera. Ven aquí, hablemos tú conmigo. Ya, dejemos un momento. ¿Ve? Tu excusa. ¿Sí? Dices que Dios, pues es Dios, es perfecto. Y tú como vives, eres humano, no eres perfecto. Por eso eres derrotado en esto y en esto. Yo estoy aquí. ¿A mí me has visto derrotado en todas las cosas que tú te has derrotado? También soy de tu edad, también soy del mismo mundo de aquí, también nací como tú, también soy carne como tú. Eso es lo que le dice Job. ¿Tú te quejas? ¿Tú dices que Dios te asustaría? Muy bien, hablemos conmigo, le dice. Yo no te asustaré, porque también soy carne, también nací como tú, también estoy aquí. ¿Sí? Y no me quejo de Dios como tú, no pienso de Dios como tú. Entonces le dice, mire, venme aquí en lugar de Dios, le dice. Hablemos conmigo, ya no hable con Dios, Él te asustaría. Pero hablemos conmigo, le dice. Conforme a tu dicho, yo también de barro fui formado. Porque Job se quejaba, decía, yo soy barro y él es todopoderoso. ¿Qué puedo hacer por el barro delante de él? Y él le dice, muy bien, tú eres barro, yo también soy barro como tú. Sí, hablemos de barro a barro. Sí, no, es que somos carne, ya, yo también soy carne. Hablemos. ¿Se da cuenta? Gente que defienda y muestre que los dichos de Dios no son mentira. Entonces, dice, heme aquí, verso 7, mi terror no te espantará, no hay de mí nada que te asustes, ni mi mano se grabará sobre ti, tampoco te voy a hacer pedazos, le dice. Pero tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio, soy sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. Pero él buscó reproches contra mí, él me tiene por su enemigo, yo no he hecho nada, soy inocente, pobrecito yo, ¿por qué será que Dios me castiga? Yo oí que tú hablabas eso y decías que Dios se abusa de su poder. Aún tú inocente y Él te hace pedazos, tú no has hecho nada. Oí eso, tú dijiste eso. ¿Ve? Puso mis pies en el cepo, vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado rectamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Sabes qué, Job? Mayor es Dios que el hombre. En otras palabras, muéstrame en la Escritura que esa sea la característica de Dios. Ese es el pensar del hombre. Ese es tu pensar, Job. ¿Y por qué elevas tu pensar más alto que la Escritura? ¿Tienes Escritura para mostrar que Dios hace lo que tú dices que está haciendo? ¿Dice que tú te portas bien y Dios te está destrozando? ¿Tienes Escritura para eso? No hay. El veredicto de Dios es diferente. Dios identifica lo que es, pero tú dices eso. Y Job empezó a ser consciente. Job empezó a despertar. ¿Por qué? Este predicador que cuando tenía su congregación, ahí está Job, su congregación. ¿Se da cuenta que empezó a hablarle a su congregación seriamente? No les dijo, yo soy el más jefe, tú eres menor. No, le dijo, Job, hablemos de tú a tú. Yo soy como ustedes. ¿Sí? Si yo vivo la vida, ustedes tienen que vivirla. Porque somos iguales. Ambos somos humanos. Estamos en el mismo mundo. Nos enfrentamos a los mismos diablos, a los mismos demonios, a las mismas propuestas del infierno. Y si yo no tengo excusa, usted no tiene excusa. Los confrontó. Ese es un verdadero predicador, confronta a su congregación. Él se pone como ejemplo. Por eso Pablo dijo, considerad su conducta. Entonces imitar su fe. Pero dicen los demás, no, no, solamente su propio vientre. Por eso usan como lisonjas. Sí, hijo, pobrecito tú, Señor, ya, pues no lo castigues tanto a Job. Y aceptaban que Job tenía la razón. Señor, ya,
Señor, ya perdona a tu pueblo, ya no lo castigues tanto. Y no era Dios, era el diablo que le estaba dando su paliza. ¿Se da cuenta? Pero él tenía un concepto errado, era injusto a juzgar a Dios. Pero ¿sabe por qué? Este predicador predicaba aquí, él halló una clave, la clave de toda la Biblia, la clave para vencer el poder más grande de demonología. El demonología que no lo ve el mundo, que no lo diagnostican los médicos, no lo diagnostican las universidades, no lo diagnostica la religión, no lo diagnostican los doctores de teología, no lo diagnostica la iglesia, solo lo diagnostica Dios. Lo detecta Dios y lo reveló por el séptimo ángel. Él tenía una clave. ¿Cuál era su clave? Cuando él empieza su sermón dijo, tengo que ajustar este botón aquí para poder hacer las cosas correctamente. En el capítulo 32 dice el verso 20. Ha salido el enemigo, está la unción aquí del diablo. Están en los púlpitos, pero podemos vencerlo porque están las claves aquí, en la Biblia. Solamente hay que saber cómo activarlo. Aquí tenemos un predicador que esta prédica tal vez parece dura y despiadada con Job, pero lo libertó a Job. Trajo a Dios a la escena. Hijo fue libre. ¿Se da cuenta? Igual el mensaje podrá parecer duro. No, hermano, vas a sacar toda la basura de nosotros. Observe cuando usted lleva la ropa a la lavandería, usted no está. Mira la mancha ahí. Los ojos, la penita lo toca. Así no se va la basura. Usted no odia la ropa, pero usted sabe que para esa ropa llevarlo allá al culto, llevarlo a la reunión especial, voy a tener una actitud con la ropa que parece que soy malo con ella, pero en realidad no soy malo con la ropa, soy malo con la suciedad que está en la ropa. Así es, la palabra de Dios no es malo con nosotros, es malo con la suciedad que está en nosotros, con toda la cosa rara que esté con nosotros. Aleluya. Entonces, aquí en el capítulo 22, el versículo 18. El capítulo 22:18. Por esto soy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. En otras palabras, hermano, quiero hablar de Cristo, quiero predicar. Ya, bien, bien. Y hay gente que dice que quiere predicar y se lanzan a ser misioneros, predicadores, evangelistas, pero sin activar estos botones. Es como que alguien se lanza del avión y dice, quiere volar, quiero aterrizar, quiero ser un paracaidista, y se lanza sin paracaídas. Tiene que asegurarse bien lo que necesita. Igual, hermano, quiero predicar. Ah, ya. Pero recuerda que es una guerra, una batalla, entonces hay que ajustarse bien el equipo. Entonces él dice, estoy lleno, desesperado por hablar. Quiero predicar la palabra del Señor. Dentro de mí el Espíritu me apremia. Entonces dice el versículo 19. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Estoy a punto de explotar. Quiero hablar de la maravilla de Dios. Y se rompe como odres nuevos. Así hay dentro de mí la palabra de Dios. Muy bien. Hay gente, hermano, quiero ser predicador, quiero ser misionero. Bien. Quiero ser apóstol. Bien, 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 bien. Pero luego dice, hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Entonces dice, no haré acepción de personas. Es lo primero. ¡Aleluya! Sí. Entonces dice, tengo que ajustar esto. Muy bien, voy a predicar. ¿Sí? Pero lo primero que tengo que asegurar, no hay acepción de personas. ¡Ay, hermano! ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice? Ni usaré con nadie de títulos, ¿qué? Lisonjeros. Si voy a predicar y voy a moverme en el servicio de Dios, tengo que rechazar el mundo de las lisonjas. Él sabía cómo ser un verdadero siervo, porque la Biblia advierte que la forma en la que Satanás conquistará el reino, conquistará a los transgresores del pacto, es con lisonjas. La apostasía. ¿Se da cuenta? Y es terrible ser lisonjero. ¿Usted no le gustaría a alguien que le diga, uy, hermano, te aprecio cantidad, después se va a hablar de usted? ¿Sí? Bueno, un cristiano que es cristiano ya no le haría nada de efecto a eso. Pero normalmente la persona que todavía no crece a la vida cristiana, como a mí me dijo bonitas cosas y afuera se va a hablar mal de mí, este es un hipócrita, se le molestaría. Pero nosotros hacemos ese papel con Dios, venimos aquí a la iglesia, aleluya, gloria al Señor, amén. Se va afuera y hace otra cosa. Lisonjeros con Dios. Y hay algo que debemos cuidarnos. Antes Dios de decir un amén, lo examino primero. Cuando digo un amén, lo acepté, eso yo voy a vivir. No solo decir amén porque es verdad, decir amén porque es verdad y lo llevo a mi corazón. Porque amén significa, ¿es verdad lo que dice? No, así no significa amén.
Amén significa así sea, así se haga, así lo voy a hacer. ¿Sí? Así sea. ¿Quién? ¿Así sea qué? ¿Quién lo va a hacer eso? El que dice amén, pues. ¿Sí? Entonces, hay que ser serios, hay que librarnos del mundo de las lisonjas. Hay que estar bien atentos, porque alguien a veces, la gente un poco se pone soñoliento. Cada vez que se despierta, ya por tradición. ¡Amén! ¿Sí? Por espíritu, por mundo ya de demonología, nomás para aparentar que está bien. Ah, observe, ¿por qué no debo entrar al mundo de las lisonjas? Yo leí allá en el Salmo, David dijo, cuando son lisonjeros, castígalos Dios, derrama tu ira. ¿Y por qué? ¿Qué tan malos eran las lisonjas? Cuando alguien entra al mundo de las lisonjas, ya nada evita el juicio. Observe, dice el versículo 21, no haré acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. Decidió no saber ese mundo. ¿Por qué? De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Si yo soy lisonjero, no me metí en problemas con cualquiera. Me metí en problemas con Dios. Y me metí en problemas que Dios no le queda otra cosa que hacerme pedazos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Ay, hermano, cuando uno se metió al mundo de las lisonjas, de ahí en adelante él se ganó problemas con Dios. Señor, tú eres todo para mí, y no es todo. Señor, tu palabra es lo máximo, y no es en la realidad. Ah, hermanos, no sea lisonjero en su oración. Cuando te cante cielo de un millón yo seré, pero a la hora de ella sea cobarda. No sea lisonjero en su canto. No sea lisonjero en sus amenes. No sea lisonjero en su ánimo. Sea sincero. Sea verdadero. Aleluya. Todo problema que la gente se gana es por ser lisonjero. Por eso vendrá la apostasía. Se da cuenta que cuando la apostasía viene, el fin del mundo viene. Ya no continúa el mundo. ¿Qué trajo el fin del mundo? La apostasía. ¿Qué trae la destrucción del hacedor? Las lisonjas. Yo tengo que trabajar tanto. Ah, hermano, yo creo en el séptimo ángel. Muéstrame en la Biblia su ministerio. Sí, Malaquías 4 y por ahí, Apocalipsis 17 y... ¿Qué son nomás? No cree, no puede creer algo que no conoce. Pero cuando usted realmente quiere tener fe, quiere ser sincero, usted entrará al pacto de Dios, que la palabra de Dios esté en su mente y en su corazón. Entonces, usted podrá conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. El deseo de Dios. ¿Se da cuenta que la obra final de Satanás es buscar hacer a los hombres lisonjeros? Una iglesia lisonjera. Entonces el predicador apoya las lisonjas. Se trabaja el predicador que está ungido. No se da cuenta, pero viene el predicador. Hermanos, levante su mano. Dígale al Señor que lo ama. Eso no dígale, aunque no es así. Pero dígale Señor te amo. Dígale te amo Señor. Dígale te amo Señor. Dígale que lo ama. Levante sus manos. En otras palabras, de usted... Anda, dile que estuvo bien la comida. Anda, dile, ve. Uf, tal vez te llevó allá en su auto que ni suspensión tiene. Qué buen auto. ¿Eh? Gracias, todo bien suave. Estuvo el viaje. Se da cuenta y de verdad que... No, mejor no diga nada. Si va a decirle lisonjas, mejor no diga nada. Porque las lisonjas nos llevan al mundo de la destrucción. Las lisonjas nos ponen en la ira de Dios. Porque las lisonjas es el punto de partida para las profundidades de Satanás. ¿Qué era? Le quita su primer amor. Ya no es sincero. Ya no es fiel. Ya no es leal. Solo finge. Ya no ama realmente la palabra de Dios. Pero finge. Por eso era un caballo blanco. ¿De qué se trata el caballo blanco? Si era un disfraz. En otras palabras, de hacer todas las cosas que un verdadero cristiano hace. Pero no porque le gusta, sino fingir que le gusta. Porque me averigo, ¿qué le gusta a fulano? Allá. Uy, mira, nosotros hacemos aquí esta comida porque a nosotros esta es la favorita en esta casa. Pero solo era la primera vez y solo porque vino ese fulano nomás la hacen. Pero, ya, ¿se da cuenta? Así era. Para engañar, hay que fingir. Gloria al Señor, amamos al Señor y empiezan bien. Pero eso solo fingiendo y el fingir no puede, tiene que ser momentáneo.
Usted tiene que estar fingiendo y no puede. Tal vez sonríen, ¿no? Nada, ningún deseo de sonreír. Pero en algún momento se le va a ir, pues, la risa. Porque no es real. Por eso que no termina. No, se da cuenta que después de un tiempo, ahí está en su caballito blanco. Después, el caballo rojo, la ira. Después la astucia y vendiendo todo por su caballo negro. Y después acabando todos en su caballo amarillo. Pero empezó blanco. Lisonjas. Apariencia de piedad. ¿Acaso no es canes y jambres? ¿Tendrán apariencia de piedad? Es lo mismo. Lisonjas, fingimiento. Pero su insensatez era manifiesta. ¿Por qué? No se quedarán así. La profecía dice que de una u otra manera cosecharán y terminarán siendo guarida y habitación de todo espíritu inmundo, ave sucia y aborrecible. Apocalipsis 18. Y Dios por eso nos llama salir de Babilonia, salir de esa guarida, pueblo mío, para que no se participe de sus pecados donde recibáis de sus plagas. ¿Se da cuenta? Salió venciendo. ¿Cómo venció? Convenciendo a la gente. Ya no la amas, pero igual finge que la amas. ¿Sí? Levanta la mano solo porque te vean. Está filmando. Levanta la mano. Oh, hermano, eres diferente cuando lo hace original alguien. Cuando alguien lo hace original, no solamente es algo, sino se crea una atmósfera donde causa ánimo, alegría, gusto. Pero cuando todo es fingir, hasta molesta, hermano, esa cosa. Uno sabe que está fingiendo, él lo hará de tal manera, dirá, lo amo igualito. ¿Eh? Igualito. ¿Qué igualito? El diablo piensa que es igualito. Igualito, mira mi caballo blanco. ¿Y dónde está tu espada? A ver si es igualito. ¿Ve? Aquí está el verdadero, yo tengo el verdadero, Apocalipsis 19. A ver, coloquémoslo. No se parece en nada. Él dice que es igualito. Pues el predicador dice: nosotros tenemos los siete sellos, nosotros estamos predicando para rapto, nosotros estamos cerrados, nosotros predicamos solo la palabra, nada fuera de la palabra. Es porque no lo pone frente al otro, frente a la real revelación, frente al mensaje. A ver, ¿de dónde sacaste tu mensaje, hermano? ¿En qué parte de la Biblia? No, es que están misterios fuera del libro. ¿Dónde está? No, es que no hay en el mensaje, está fuera del libro. Si lo sacara, muéstrame, ¿sí? En la Biblia, y en el tiempo del fin, Dios dejaría misterios sin revelar. Después de Apocalipsis 17, muéstrame en la Biblia eso. No existe. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es, hermanos? El cabalgar del mundo invisible, donde demonios están trabajando para traer de la iglesia que, a una condición que se pierda la propuesta de Dios de hacer de cada creyente una super raza, un super pueblo, una super vida cristiana. Pero luchemos para que usted no se pierda eso. Nosotros no vamos a darle nada, pero podemos crecer y ayudarle con la información de Dios. Con la información de Dios, de qué planes del enemigo para atacar nuestra fe. ¿Se da cuenta? Es un mundo de demonología desconocido hasta que Dios lo revela, hasta que Dios lo abre. Entonces, Dios le muestra a Job, le dice: ¿sabes qué, Job? Tu problema es que no entiendes algo. Cuando alguien opera con demonología, cuando alguien opera, ve usted, con lisonjas, es porque no entiende que Dios es más grande que los hombres. Él no entiende eso. Por eso da crédito a lo que el hombre dice y no a lo que Dios dice. A lo que siente, no a lo que la palabra de Dios dice. Porque si él considerara lo que Dios dice es más grande, hermano, si el pastor dice diferente, ¿qué lo que dice el pastor? Pues ni siquiera aparece en el cuadro con lo que Dios dice. ¿Sí? Pero si aún el niño habla lo que la palabra de Dios dice, no es por el niño, es por lo que dice. Ni es porque el hombre grande, es por lo que dice. Y si lo que dice es lo que Dios dice, bien. Entonces eso es más grande. Entonces, ¿qué es? Nunca demos crédito al sentir. Eso no es más grande. Dios es más grande que el hombre. En otras palabras, no hagamos protagonista a lo más pequeño. Hagamos protagonista a lo más grande. ¿Sí? Vamos a parar ahí por el tiempo. Aleluya. Tenemos algunos bautismos, hay unas cosas que hacer. ¿Y qué? Vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Y bueno, si hay oportunidad, seguimos avanzando en ello. Mientras lo ponemos de pie, terminemos con este texto de Proverbios 26. Aleluya. Proverbios 26. Vamos a leer el versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera
hace resbalar. ¿Cómo Satanás hizo resbalar a la iglesia? Teniendo una boca lisonjera en el púlpito. ¿Sí? Toda caída, toda falla es por bocas lisonjeras, por un compañerismo lisonjero. Busque compañerismo que le ayude. Sea sabio. Necesita ser fuerte el pacto de Dios y usted. El pacto de Dios entre usted y Dios, hay un pacto. Y eso es la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Trabaje por ello. Busque compañerismo que le ayude a ello. ¿Sí, hermano? Y si Dios nos permite otra reunión, bien. Seguiremos enfocando en estos temas. Si Dios permite, tenemos la próxima semana en Tumbes y la próxima podríamos estar en Chile, ¿no es cierto? Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar alrededor de tu palabra, mirando, Señor, verdades que son nuestra necesidad, tal vez desconocido para nuestro concepto. Tal vez no hemos pensado en ello, pero son verdades que lo necesitamos, que tú las has enviado. Y si somos sinceros, todo lo que el hombre dice y hace dejará de ser un día. Pero lo que tu verdad de tu palabra contiene, eso va a permanecer. Y por ello vamos a ser juzgados. Por lo tanto, ayúdanos a prestar atención a las verdades que tu palabra contiene, que las has enviado para este día, las has revelado, las has hecho clara para nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos ello, confiando, Señor, en tu gracia y en tu bondad, que cada creyente anhelará, Señor, mirarse en el espejo de tu palabra y buscar agradarte a ti, no solo sentirse bien él ni agradar a gente, pero a ti, Señor. Eso será el anhelo de tu pueblo y tú responderás con los recursos ya disponibles, dando el entendimiento cómo disponer de ellos, Señor, para traer a escena esa realidad, esa real vida gloriosa que nos llevará, Señor, a esa fiesta de bodas. Definitivamente no vas a unirte a una novia que no te agrada, una que te agrada. Y lo que te agrada lo has dejado escrito ya en tu palabra, Señor. Y un pueblo puede venir y tomar, Señor, lo que tú has dicho que te agrada. Y sabemos que, Señor, tú sabiendo, Señor, la necesidad de cada uno de aquellos que toman esa decisión, has provisto toda la escritura, todo el entendimiento, toda la ayuda que se necesita para ello. Gracias por eso, Señor. Gracias por cada hermano, por cada creyente, por el compañerismo, por la bendición, la atmósfera, Señor, en la que cada uno nos hemos reunido. Que vayan estas verdades selladas en nuestro corazón y que sigan trabajando y despertando en nosotros una decisión de caminar, Señor, en una vida cristiana de real, Señor, representación de tu nombre, Señor, real testimonio del cristianismo, Señor. En el nombre de Jesucristo también suplicamos por la necesidad de cada uno de tus hijos, que sea suplida en gran manera mientras cada creyente recibe tu palabra, reciba la provisión para sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y cada poder del enemigo sea atado en gran manera y sacado fuera de escena, Señor. Cada cadena sea rota, Señor. Cada prisión sea hecha polvo, hecha pedazos, en el nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios experimenten la liberación gloriosa en la que tu palabra, Señor, nos coloca. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.